Estáis perfectos. Bienvenidos, Onkyo Terry. Estamos de nuevo en el frontón de Cabarte. Estamos en Pamplona, estamos en Navarra. Toca las finales de la Campeonato de España de Frontball. Ya sabéis esta variedad tan chula de pelota que estamos descubriendo. Ayer ya vimos que es impresionante el ritmo y el físico y la intensidad que ponen. A mi vera de nuevo, Iñaki Barbarejo. Muchísimas gracias por seguir aquí a mi vera. Iñaki, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, estábamos diciendo ahora, vamos a ver cómo hacemos lo de cómo les contamos un poco. Pues bueno, pues estamos diciendo que tenemos un menú con unos ingredientes que es pelota, como siempre, la pasión, la tradición y sobre todo la lucha y el físico y la velocidad, la tensión, el todo que tiene el frontball y que esperemos que nuestros amigos desde casa se estén aficionando porque es una especialidad muy, muy chula, Iñaki. Sí, bueno, ayer pudimos ver que aquí la intensidad, el ritmo y el físico de los jugadores y jugadoras súper importante, le dan espectáculo y bueno, la verdad es que se nos han quedado unas finales completísimas, ¿no? Yo creo que están los mejores de la jornada de ayer, llegan en un buen momento y la verdad es que tenemos pues a priori unas finales súper emocionantes.
Pues ya les hemos contado que tenemos un menú con ingredientes muy chulos, solo falta los comensales, así que esperamos que os estéis conectando todos y todas, ya sabéis, a través del YouTube, arroba fepelota1940, Iñaki y yo y este servidor os vamos a servir un menú encantador y muy, muy atractivo de, como dijimos ayer, el único deporte de nuestro, de nuestra, la única especialidad de nuestra pelota, que es digital y que vamos a tener en casa desde nada, falta muy poquito, para que a través de Sony PlayStation lo podáis disfrutar vosotros también. Empezamos con las finales. Que quiero y que puedo, es momento de entrar en el juego. Pues ya estamos, familia. Hola, hola a todos. Estamos en directo desde este Polideportivo Municipal de Ezcabarte, que hemos transformado en nuestras pistas, nuestras canchas de frontball. Aquí acompañado con el seleccionador, con Iñaki. Iñaki, estábamos comentando ahora fuera de... Bueno, y también ahí en la presentación, que vaya tela el nivelazo que parece que pueden darnos en estas filas. Yo, después de lo de ayer, me falta, ya no sé, narrar más rápido a la velocidad que juegan estos pelotaris, que es la leche. No, la verdad es que sí, ¿no? Se quedan las finales, creo que son los mejores y las mejores. Están, yo creo, todas las finales totalmente abiertas. Va a ser emocionante a ver cómo gestiona cada uno el tema de la presión de una final, también el esfuerzo físico que tuvieron que hacer ayer en toda la jornada, tanto a la mañana como a la tarde. Entonces, a ver quién ha recuperado mejor y la verdad es que, bueno, ayer vimos que estos chicos y chicas le meten un ritmo y una intensidad a este juego que, bueno, es un poco lo que engancha, ¿no? Da gusto ver esa velocidad, cómo se desenvuelven a ese ritmo, cómo saben defenderlo y también cómo saben hacer golpes ganadores. Y bueno, a ver si por lo menos nos igualan, ¿no?, el nivel de ayer. Sí, yo contento con que hagan solo lo de ayer, ya estoy muy contento. Vamos a avisar ya a nuestros amigos y amigas que se estarán, espero, ojalá que todos estéis conectando, que vamos a hacer la presentación conjunta, tanto en el directo de YouTube como aquí en el pabellón. Así que bueno, es posible que igual incluso se oiga un poco de eco, porque el pabellón es impresionante. Me encanta el techo este con la madera que tiene, que es precioso. Y así aprovechamos. Antes de que empecemos, vamos a dejaros con un pequeño vídeo y seguimos. Loterías con el deporte. Iberdrola. Y el Consejo Superior de Deportes te ofrecen este partido. Pues estamos en directos. Antes de empezar, a avisar ya y hacer la presentación como toca también de los árbitros. Ayer teníamos a los hermanos San Miguel. Pues bueno, hoy nos acompañan, pues hombre, dos, la verdad que vaya dos árbitros.
Carlos Echarte y Jesús Garrido. Bueno, Carlos lo he visto en todos los mundiales, me parece, es un fijo, y van a ser los árbitros del comité navarro para dirimir estas finales, y empezamos con la presentación. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a Onkyo Torri. Vamos a dar inicio de las finales, primera final de la mañana. Femenina sub-21, de rojo, delante de todos ustedes, Irati Salinas. Su oponente de azul, Ane Mendiburu. Como árbitros van a estar don Carlos Echarte y don Jesús Garrido. Y esperemos disfrutar mucho, al menos como ayer. ¡Suerte! Pues bueno, hechas las presentaciones, lo dicho, de rojo tenemos a Irati Salinas, la riojana que se enfrenta a Ane Mendiburu, navarra, que ayer demostraron en las semifinales mandar las dos de principio a fin, con un dominio muy claro y que se veía en el marcador. Tengo por aquí, Irati metió un 10-5 y un 10-2, y Ane un 10-1 y un 10-4, creo que fue, o algo así que... Poco que añadir, Iñaki, se ha mostrado muy superior. Sí, la verdad es que estoy impaciente de ver el partido. Llegan las dos muy bien, las dos muy bien adaptadas a esta modalidad, porque bueno, son manistas, naturales, juegan todo el año y la verdad es que se les da muy bien esta modalidad, ¿no? Y ayer vi a las dos con mucha chispa, con mucho juego, y a ver hoy. Pues empieza el partido con saque de rojo, con saque Gorri de Irati, primeros inicios. Importante notarse cómodas, entrar en un buen ritmo de juego. Y bueno, Irati empezaba como ayer, saque un poco alto, intentando desplazar a Ane. ¡Ay, Ane, que no puede llegar Mendiburu a esa zurda, a esa izquierda de Irati! Así que primer punto para Irati Salinas, 1-0. Vaya, derechas, ahí se le va Irati la derecha, uno iguales en el marcador. Sí, vemos que Irati desde el principio ya está un poco versión ayer, ¿no? Jugando agresivo, jugando con velocidad, intentando arrimar. La primera la salió bien, ahora por poco se le ha ido, pero bueno, veo que han entrado con ganas. Como curiosidad, vemos a una Irati que no se ha puesto ninguna rodillera, y mira que aquí cuando van a tope son de lanzarse enseguida al suelo. Importante. Sí, aquí los gestos técnicos a la hora de defensivo, sobre todo, es lanzarse la pelota, como ahora, pues muchas veces bota muy poco y hay quien, bueno, enseguida se tira al suelo. Eso es un poco cuestión ya de cada uno. Derecha de Irati, la cruza un poquito, Ane que pasa por delante, ahí se le va un poco arriba, el fallo no forzado de Ane Mendiburu. 3-1 en el marcador. Sí, van a intentar un poco eso, ¿no? Meter ese ritmo, intentar sobre todo jugar a la mano, bueno, menos hábil, normalmente la izquierda, son las dos diestras, sí. Y bueno, se nota, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las dos físicamente muy bien preparadas, mucha velocidad, a ver quién afina derecha mejor. ¡Oh, buena derecha! Ahora de Irati, a la que yo creo que Ane pensaba que llegaba y al final la golpeó con los dedos, no gozó de pelota, así que 4-1 en el marcador. Primer set que empieza muy rápido, ya sabéis que es muy frenético este juego, y con una Irati que domina claramente el marcador. Sí, le he visto un comienzo mucho más suelto, ¿no? Ane un poco más agarrotada, con más dudas. En cambio, Irati no se lo está pensando, ¿no? Enseguida está moviendo el juego de un lado al otro, le está pegando duro, y Ane, pues mira, ahora tiene que intentar sacarle de allí. Ah, como ha hecho ahora un golpe más largo, tranquilizar un muy poco el juego. Muy inteligente, con ese golpe un poco más largo, separando a Irati del centro de la cancha y donde pueda ya pasar delante. Sí, aquí si cedes un poco el centro y ahí adelante, pues te hacen daño, ¿no? Entonces es un poco lo que tiene que tener en cuenta. Ane, bueno, se le ve ahí nerviosa, ese fallo no es habitual en ella. Lo que hablábamos, quizás está un poco más agarrotada que Irati, que le veo con las ideas más claras. 5-2, ese fallo no forzado del saque. Mira, ahora Irati quería apurar levantando la pelota para llevar a Ane más atrás, que aprovecha con el 3-5 de cambio de pelota. A ver si esa pelota es un poco... Y está pasando un poco lo de ayer, ¿no? Lo que hablábamos, sacan desde 11 metros, desde lejos. Esta pelota es muy muerta, no hay que darle mucho, y parece que no, pero el saque es poner a buena, no hay más, sí. Y a veces les cuesta, ¿no?
hasta cuando vimos a los bestias, a los toros de Yaniz y Iker, Joseba, lo veíamos que simplemente la pasaban, intentaban orientarla un poquito solo para que no jugara muy centrado el contrincante y ya está. Ahí buen ataque de Leane, muy bien Mendiburu llevando a la izquierda, perdón, a la derecha de la cancha, a una Irati que levantó la pelota pero se le fue por el lateral. Esta vez sí, 4-5. Esta vez sí que le he visto ya más suelta, ya ha hecho un poco más su juego, un poco más agresivo, moviendo y soltándola la pelota, ¿no? Velocidad. Y lo que hablábamos, este es un saque, en esta modalidad el saque es defensivo, bueno, ¿no? Un saque, pues bueno, ponerla larga, ponerla sí, en juego, exacto, y no tomar riesgos. Pues muy buena y se tiraba Mendiburu, pero el ataque de Irati ha sido muy bueno. Al lateral derecho de la cancha, 6-4 en el marcador. Sí, les vemos muy bien preparadas. Irati, bueno, Ale ahora atacó a la derecha, no lo hizo muy fino y vemos que Irati no se lo piensa dos veces, ¿no? Hace una contra otra vez paralela en el sitio que no puede llegar Ale. Buen gancho ahora de Irati, aunque se queda muy centrado. Ahí Ale aprovecha para desplazarlo un poco. La pelota que va bajita. Muy buen ataque a la derecha. Irati que no le da bien, le da casi que con la muñeca. Y ojito que Ane se acerca de nuevo al marcador, se pone a un solo punto. Sí, están ahí. La verdad es que están demostrando que en cuanto una cede un poco o no hacen una buena jugada, la otra aprovecha y hace una contra, ¿no? Eso me gusta porque se les ve que son valientes, se les ve que tienen juego a la hora de atacar. Sí, y no le pierden la cara, ¿eh? Al No, en ningún momento, ¿no? Ha habido algunos fallos, pero sobre todo están atacando y bueno, vemos ahora que… Muestra es exacto lo que te decía, lo que te señalaba. Digo, mira, la muestra que estabas diciendo tú de que no estaba tan suelta es que Ane sí, se ha quedado ahí en el minuto que acaba de pedir Irati y dice no, voy a seguir golpeando hasta que me encuentre más a gusto. Les veo muy bien preparadas físicamente, ¿no? Creo que ha sido un parón de Irati más técnico a nivel de parar el juego porque tenía una ventaja que la ha perdido. Sí. Se ha metido Ane en el partido, lo sabe, y Ane justo lo contrario, ¿no? Y se nota que necesita romper a sudar y por eso se ha quedado ahí peloteando. Pues ahí está el saque de Ane, bastante bien, lo desplaza un poco a la derecha, ahora cortando por debajo. Ahí tiene todo el centro, puede mandar, intenta abrirla, no le sale del todo, Irati que la defiende como puede, allá va Ane. Por el paralelo, engañando, porque parecía que iba a cruzar. Muy bien Ane Mendiburu de nuevo, ya está en partido como dice Iñaki, ya roto a sudar, 6 iguales en el marcador. Bueno, ya ha entrado en juego, ¿no? Ane sí, sí, es un poco, al principio estaba agarrotada y ahora Irati ya no está tan cómoda en la cancha, tiene que correr ella y 6 iguales a 10, que un nuevo partido, ¿no? A 4. Totalmente, además como dices tú, Irati es la que se está moviendo más y Ane está mandando más desde el centro, ahí se nota, mira, otro fallo de Irati y parece que el cambio de dinámica ha sido claro, ¿eh? Sí, ha cambiado totalmente de esto, Irati tiene que reengancharse, es la que se está moviendo, parece que no, pero es ancho esta modalidad, esta cancha y... Y tienes que cubrir toda la cancha, supone mucho. Uy, vaya contestación de Irati, vaya cruzado ahora Ane que la levanta. Irati simplemente la pone buena. Mendiburu que aprieta la bola. ¡Ay, la zurda! No la corre, no pega bien el sotamano. Además, no apenas movió el brazo, lo tenía muy encogido, imposible para devolver. Sí, hay ese cruce de golpes cruzados que se han obligado muy bien. Y ahora cambió muy bien Ane, ¿no? Yo creo que la esperaba un poco rasa y está fuerte al cuerpo, que aquí también vale, ¿no? Cuando le das fuerte al cuerpo, al contrario, no es que no le da ni tiempo para revolverse y no pudo ni conectar. A la derecha, Mendiburu, que amaga otra vez con la parte lateral. Bien Irati, la contestación ahí se le queda con la izquierda. El gancho es bueno, ahora sí que desplazó bien, abrió bien el brazo. ¡Ay, la volea que no goza del aire! No la pega bien, no sé si intentaba casi que la dejada, pero nos ponemos con un 9-6 en este primer juego, primer set, a la que Ane ha conseguido dar la vuelta y dominar ahora totalmente. Sí, creo que, bueno, he empezado a gozar más, ¿no? A golpear un poco más largo, ahora otra vez le volvió a golpear largo, ahí pudo conectar de volea, no lo hizo bien, y Ane a un tanto de llevarse el primer juego. Muy buena, Irati, ahora, muy bien. Vemos esa onomatopeya, por decir algo, la soltaba ahí. Sí, era un poco lo que le faltaba, lo que le faltaba, ¿no? Ella misma había dicho, joder, otra vez me ha salido, ¿no? Ese golpe ganador que bueno, a ver, le mantiene viva en este juego.
con un 7-9. Tampoco está tan lejos. Si mete uno más, se mete en el partido enseguida. El ataque es bueno con la zurda. Irati que la levanta. Se le queda centrada a Unani, que le pone con la derecha. Irati llega, la levanta bien, se defiende bien. La bola de aire por dentro. Irati dentro, se va. Se va finalmente ese primer, ese golpe, primer yoko que se lleva Unani de Indiburu, que ha ido de menos a más y que ha sabido esforzarse por pasar por delante. Y en cuanto ha estado arriba del marcador, se ha notado que se hacía con el dominio del primer set, del primer yoko. 10-7 en el primero. Sí, hemos visto un poco lo que suele pasar aquí en el fórmula, ¿no? Desde luego que el comienzo ha sido muy bueno para Irati. Le veíamos a Anne que un poco agarrada, que estaba fuera de sitio. Irati dominaba, hacía los golpes ganadores, cogido ahí una ventaja que, bueno, ha sabido gestionar bien Anne, se ha metido en el partido y fíjate, de parecer que estaba dominada a de repente pues empezar ella a dominar, a jugar un poco más largo. Irati es la que no ha estado a gusto en la cancha y luego con esos golpes ganadores de Anne, como este último muy bonito, ¿no? De volea desde arriba al digamos al lado débil de Irati, a la mano zurda, izquierda, sí, se busca en la zurda y no ha podido ponerla, ¿no? Y bueno, muy bonitos, unos gestos técnicos muy buenos que, como siempre, pues bueno, los detalles cuentan, esos errores, tanto en el saque como a veces errores no forzados, pues dan un poco vida al contrario, y supongo que en este segundo juego tendrán que evitarlo y bueno, y vemos cómo van. Iñaki, una Ani que ni siquiera ha querido parar otra vez, o sea, quiere sentirse dentro. Se nota que al principio no estaba tan a gusto igual, pero está viendo que ya está otra vez. Y Irati, que se quedaba sentada, Ani que decía, no, yo sigo dándole, quiero no salirme del partido ni en el minuto de descanso entre juegos. Yo a mí me gustaría destacar, pero de las dos, y durante toda la jornada, físicamente, o sea, muy ágiles, muy vivas, le sale la pelota de la mano, ahora mismo sí. A esa intensidad no están cansadas, bueno, hombre, obviamente sí, pero bueno, no es un factor que va a repercutir. Les veo muy bien preparadas. No, por físico no va a ser. Coge el centro Anne, ahí Irati aguanta bien. De nuevo, Anne está muy centrada, la tiene que mover y se le va Irati, que intentaba abrir a la derecha. Intenta mover a Anne. Primer punto de este segundo juego, segundo yo creo que se va para la jugadora navarra. 1-0 en el marcador. Bueno, y a ver cómo empieza, ¿no?, este segundo juego. Entiendo que Anne intentará seguir ese ritmo que ha terminado en el anterior y Irati pues volver a ese comienzo del primero, ¿no? Volver a sentir esas sensaciones. Ahora por poco se le ha ido, pero bueno, le veo valiente, le veo con ganas. Hay una Irati que apartándose, casi pierde el centro. La cruzada muy larga, pelota que se va fuera. El árbitro Jesús Garrido, que indica que el pelota se va fuera. 2-0, manda Anne Mendiburu en este segundo juego, segundo yoko, con una Irati voluntariosa, pero que no acaba de salirle las cosas. Sí, está cometiendo quizás más errores que Anne, ¿no? Anne le veo más segura en ese sentido, no está cometiendo tantos errores. Y Irati, pues en esa agresividad, quizás se le van. Mira cómo está situada, ahora bien, porque la mueve Anne. Y ahí el gancho izquierda, buena de Irati, pero de nuevo ahí manda Anne. Ahí había cogido el centro de la pista y podía atacar, pero el riesgo que asume es grande. Fallo y 3-0 de una Mendiburu que manda en el marcador con claridad. Después, desde el momento en que la ha superado en el primer yoko, que se está viendo superior. Una pena, ¿no? Porque estaba bien echado, había hueco y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Por un centímetro se le vuelve a ir y ya un 3-0, un tercer error. Ay, qué bien esa, porque la desplaza muchísimo a una Irati que tiene que ponerla simplemente en juego. Bien, Mendiburu metió el derechazo desplazando a Irati, que no llega o no se atreve a entrarle de aire. Y claro, al tener que irse después del bote, la desplaza tanto que manda. Sí, que manda Anne. Esta pelota cuando te pasa es muy difícil devolverla, es muy difícil, se salta de la mano. Uy, saque larguísimo. Que saque más bueno. Ahí mira, bien situada para mandar. Le pone un abierto a la derecha. Irati que llega, la pone en juego. Está media de puesto. Otra vez la misma pelota que antes. Misma pelota que antes. Muy bien, Anne. Desplazando mucho a Irati, que se va casi 2 metros más allá de la línea de la cancha. Y 5-0, minuto de Irati Salinas, que necesita cortar la racha de la jugadora navarra, que se está mostrando implacable en esta primera final. Categoría femenina, sub-21, Anne Mendiburu, 5-0 en el segundo.
Y la veo muy metida, Ane Mendiburu, muy bien, muy inteligente ahora, cómo está cambiando el juego, le juega corto a la derecha para luego jugarle largo a la izquierda, está cambiando muy bien los golpes, ahora Irati, pues la verdad es que no está nada a gusto, está teniendo que cubrir todo y Ane, pues... Ya está, Ane ya está de pie, ya, venga. Sí, está, venga. Ella no quiere parar, está con ganas, está con juego, lleva una racha muy buena. Y bueno, Irati yo creo que ha hecho bien, ¿no? En parar un poco el juego, ver un poco, enfriar un poco esto, porque a Ane le está saliendo todo. Y bueno, a ver si tiene la opción de meterse ahora en el partido. Bueno, muy claro la ventaja de Ane con un 5-0 y saque. Y está sacando bastante bien. Mira, ahora le busca aquí, aunque ahí le da una derecha que complicada. O el ataque, llega Salinas, la levanta, tira la bola. El gancho se le va, buscamos gancho de aire, primer puntito de Irati Salinas. Mira, y parón de juego, ¿no? Y mira, y premio para Irati, ha conseguido cortarle esa racha. Y bueno, y vemos a ver si hace unos tantos para meterse en el partido. Ahí, inteligente Ane, que va hacia adelante para pegar, que sea por arriba, pero ganar posición. Ahí tenemos que ir a la parte derecha. Irati, que no goza bien, en semi fallo, pero puntito que se va. Y le ha venido muy bien, ¿eh? Sí, la verdad parón. Es que ha sido de fallo, pero aquí todo cuenta, todo vale y todo suma. Así que otro respiro más. 2-5 en el marcador de Irati, que en semi fallo mete una pelota que queda muerta. Y ahora está el saque. La jugadora riojana. Uy, vaya ataque con la derecha, Irati la levanta, pero la pone muy centrada y puede hacer lo que quiera. Ane aguanta bien Irati. El contraataque de Irati es muy bueno, esa derecha. Vuelve a ser Irati la que hemos visto en el principio del encuentro, en el principio de la final. Se pone con un 3-5, se acerca en el marcador la riojana. Y vuelve, me gusta porque no ha dado el brazo a torcer, tenía muy cuesta arriba y ella dice, bueno, yo todavía quiero jugar. Ahí va, se le va, entra la pelota, pero ahí está muy cerca. Ane puede apretar, Irati se la quita de encima con la izquierda, la pone, sigue el juego, la derecha está aguantando bien Irati, y al final puntito que se va para Ane, que consigue meter el 6-3 en el marcador con un juego que tenía dominado el espacio y la pelota muy entregada. Sí, apuró Ane, apuró mucho las líneas, incluso Irati pidió, ¿no? A ver si era mala, pero parece ser que fue buena y la verdad es que la ha cogido, ¿no? Y la ha cortado la racha a Irati. Pelota a la derecha, aguanta Irati y la pone, pero muy centrada. Ahí Ane tiene las de ganar porque tiene la batuta y puede llevar el juego donde quiera. Esa derecha se va, lástima porque buscaba un poco un juego más largo y desplazar a Irati, pero el fallo de la Navarra que le pone el 4-6 vuelve a estar a solo dos puntitos a Irati Salinas. Y es lo bueno, ¿no? De ponerse cerca, hace que tu contrario se ponga nervioso. Veo a Ane un poco ahí en ese sentido precipitada. Ahora esos fallos que antes no cometía. Y Irati ahí está ahí encima, ¿no? Esa pelota que se queda entregada, está en el centro. Irati puede atacar, la pelota que le hace ir un poco atrás a Ane, pero le defiende bien. La pelota entra, muy centrada para la derecha de Ane, que insiste en la derecha. Pelota recta, pero obligando a Irati a ir atrás. De nuevo a Ane. Derecha alta, la quiere llevar otra vez de nuevo a la línea trasera. Buena zurda ahora de Irati. Perdón, de Ane. Ahora Irati sí que ataca con la derecha. Ane que le llega a levantar con la derecha también. El gancho de zurda se queda centrado para que Ane ataque. No goza de pelota. No ha gozado. Y se pone Irati, atención, a solo un puntito con un 5-6 en el marcador en este segundo yoko. Qué bonito tanto hemos visto de las dos, agresivas, jugando a nivel defensivo muy bien. Y vemos a Irati que ha entrado otra vez en el partido, no se lo piensa a la hora de jugar. Y bueno, y Ane demostrando que físicamente muy bien. Ahora ahí quiso jugársela con la izquierda, pero claro, ya estaba un poco más madurita. El tanto había sido un poco más largo y bueno, ha comido ese error que le da vida a su contraria. Y ahora mismo pues el juego está totalmente abierto. Ane, que pide el minuto para cortar, para cambiar y despejarse, pero ya está en pista, quiere estar activa.
Sí, esto es muy habitual, ¿eh?, en este juego. Hay muchas veces que pides descanso por tema físico, porque realmente lo necesitas para tomar un respiro, o bien para a nivel técnico, ¿no? Para cortar una racha de la contraria. Fíjate, a Irati la ha servido ese 5-0 y ahora está 6-5, o sea, totalmente ha cambiado el partido después de ese parón. Y Ane, pues yo creo que ha buscado lo mismo, ¿no? A ver, veamos cómo entran las dos después de este parón. Pues volvemos. Saque para Salinas. Me busca ahora una derecha a la que Ane puede entrar ahí bien cómoda desde atrás. Obliga a Irati a salirse. De nuevo Ane. La defensa de Irati, pero muy centrada. Ane la lleva moviendo ahora porque ha ocupado. ¡Ay! No goza ahora. Le corre por los dedos. Una Ane que se había situado bien y ahora irá Irati la que estaba moviéndose de lado a lado. 7-5. Y le ha servido muy bien, ¿no?, este parón para refrescar ideas. Lo ha hecho muy bien, ha jugado largo, la ha sacado Irati de ahí adelante y luego la ha jugado aquí en corto y, bueno, ha sacado premio, ¿no?, en esos movimientos, esos golpes. Sí, y dentro, ¿no? Bueno, pues yo estoy encontrando arriesgó mucho. Un poco ansiosa, ¿eh? Arriesgó mucho. El saque era muy bueno, pero como dice Iñaki, muy arriesgado. Ahí la derecha la coloca bien, Irati que aguanta con la zurda, el Sotama… ¡Ay, no! Yo creo que no llegaba, no hay vuelta posible. Ahí está Carlos Echarte, el árbitro principal, diciendo que 8-5. Sí, ahí pues se quedó fuera de sitio, Irati se quedó fuera de sitio. Gané muy lista, le dio al aire, no le dio tiempo a recuperar ese sitio. ¡Ay, Dios, Ani! Ahora no. Perdona, Iñaki, pero es que el fallo ahora… 6-8. Qué mal momento, era el momento decisivo, le da aire a Irati. Lo que hablábamos ayer, con lo que cuesta hacer un tanto, claro, como para regalarlo a la primera. Un saque. La derecha, muy centrada. La pelota que no escora lo suficiente. Y ahí Irati se queja porque no le sale lo que ella quería. Y ojito porque nos colocamos con un 9-6. Punto de Campeonato de España para Ane Mendiburu. Bueno, y a ver cómo gestiona esta ventaja. Está un tanto de final. Yo creo que estará pensando un saque. No, mira, es que no puede ser. Ay, antes lo digo, antes pasa. Pues le está dando emoción, ¿vale? No quiere cerrar el partido, sí, sí. Que muchas veces aquí el cerrar el partido y el campeonato es complicado. Es complicado. Mira. Y lo cerró, lo regaló. Bueno, pues se acaba la final con un fallo de saque de Irati. Señoras y señores, 17 y 17, Ane Mendiburu se proclama campeona de España de frontball, categoría femenina sub-21. Ya tenemos la primera final solucionada, finiquitado. Primer plato de la mañana, Iñaki. Bastante bonito, aunque lástima que se acaba por lo menos este segundo con algunos fallos así. Sí, es lo que tienen las finales, ¿no? Que hay mucho nervio, hay mucha presión, son jóvenes y bueno, es normal que sientan eso, ¿no? Y bueno, lo han demostrado al final. Yo me quedo con el juego que han demostrado, esa manera de jugar agresivo, defensivo, muy bien preparadas, han demostrado gestos técnicos muy buenos, valientes a la hora de echar, jugada ganadora y bueno, han demostrado que son especialistas en esta modalidad y bueno, vienen un poco para quedarse, ¿no? Vemos que son jóvenes y que tienen mucho por delante, que han demostrado que tienen cosas para demostrar, así pues que vamos, enhorabuena, Ale. Vamos a buscar, decía Iñaki, a Ane, a ver qué nos puede contar, a ver cómo se sabe. Aunque ya sé yo que con lo exigente que es, estará pensando, es que esos últimos saques que tengo en la leche. Vamos a ver a Ane. Pues estamos con la campeona de España, categoría femenina sub-21, y le decía yo, ay, ay, que te veo, y digo, la tensión. Antes que nada, Sorionak, felicidades. Es que digasco. Te decía yo que estabas ahí con la tensión. Te he visto todo el rato como un poco con ansia, porque al principio no te encontrabas bien en el encuentro. De hecho, yo le decía a Iñaki, es que mira, quiere volver a jugar, no quiere minutos, no quiere nada. Quiere entrar a jugar, quiere disfrutar y quiere sentir que le salen otra vez las cosas que estaba buscando. Eso es, ¿no? Al final, en los tiempos ya has intentado no parar. Al final pierdes el ritmo y luego se nota en los tantos. Oye, está claro, porque le estaba diciendo a Iñaki, seguro que con las ganas que tiene ella, con lo exigente que es, estará pensando esos saques a última hora. Pero
Llévate, yo creo que te tienes que llevar una sensación muy buena. Has hecho un juego bastante completo. Has cogido más el centro de la cancha que ella, la has movido bastante bien, aunque ella ha hecho tirones para intentar, evidentemente es una final y sois las mejores, pero campeona de España, oye, Chapeldún, yo creo que hay que estar contentos. No te vayas tampoco con ese, que sé yo que te vas a estar ahí pensando con ese... Eso es, no, ahora mismo estoy pensando en los últimos saques que he fallado, pero bueno, mañana ya intentaré pensarlo con positividad y que gana un juego. Ah, no te preocupes, ahora cuando pongamos la medalla y el trofeo de eso, verás cómo empiezas a ver mejor. Muchísimas felicidades, de verdad, Anne. Yo creo que ayer ya te vimos que jugaste impresionante, de cabo a rabo mandaste, y hoy, oye, yo sé que estás pensando en que no debes de fallar eso, pero creo que has jugado muy bien, muy completo, físicamente las dos estabais muy fuertes, y yo creo que un poco, la verdad es que al final, si pensamos en los fallos de saque, tú, durante el juego, puntos de juego, poco fallo, y muy bien. Sí, ¿no? He intentado prepararme físicamente también para los campeonatos, y se ha notado que Ivone también, o sea, Salinas también, está muy fuerte y lo he notado en el partido. Mira, yo simplemente te digo lo mismo que antes. Muchísimas felicidades. Al final llevarse un campeonato de España es para estar muy contenta. Y te dejo, si quieres dedicárselo, acuérdate de alguien. Bueno, pues dedico a todos los que me han animado y eso. Pues muchísimas felicidades, campeona de España de frontball, Anne Mendiburu. Vamos a por los chicos en sub-21. ¿Quieres saber cómo está la pelota? Ven, sígueme. Visto, ¿no? La pelota está viva. Loterías con el deporte. Iberdrola. Y el Consejo Superior de Deportes te ofrecen este partido. Pues estamos en directo. Bienvenidos de nuevo. Vamos a vivir la segunda final de la mañana. Otro platito más que les servimos en este menú que les decíamos que es impresionante. Segunda final masculina sub-21. Seguimos con los sub-21 y aprovechamos y les cuento en directo también la presentación aquí en el pabellón. Bueno, pues pasamos a la segunda final de la mañana, categoría masculina, también sub-21, en una final en que se va a enfrentar de rojo Víctor León.
también con la camiseta de la selección catalana, pero negra, Asier Arribas. Continúan los árbitros del Colegio Navarro, en esta ocasión don Jesús Garrido y don Carlos Echarte. Suerte a los dos y que gane el mejor. Iñaki, seguimos con las finales y además esta final, ya dijimos ayer que mira, coincide que los dos vienen, los dos chicos de Cataluña, por decirlo así, ¿no? De esa escuela que está allí por allí, Rubén Arribas, con los dos creo que son de Casa Los Navarros, del club, pero bueno, al final aquí vienen por su cuenta, como quien dice. Y ayer veíamos unos dos chavales que jugaban con una defensa bestial y eso sí, con una Asier Arribas que pega bastante duro, ¿eh? Sí, ¿no? Destacar la delegación catalana, ¿no? La escuela de Rubén Arribas, que cada vez van a más, están muy preparados a esta modalidad. La verdad es que han demostrado un nivel muy alto. Estos dos chicos se han quedado como los mejores, pero la verdad es que otros jugadores también han demostrado un gran nivel en el campeonato. Y bueno, vemos los jugadores muy, muy bien puestos a esto, con gran nivel y que la verdad es que veo una final abierta, ¿no? Y da la sensación ya por el primer punto, mira, ahí sí que Asier intenta atacar un poco más, pero vemos una final que de principio ya el primer punto ya es mucho más luchado, muy trabajado, y es que los dos defienden, como decíamos, muy bien. Bueno, cruzado maravilloso la final de Asier, que se lleva el primer punto 1-0 en el marcador. Sí, ayer demostraron, tanto a nivel de ataque, muy agresivos, juegos, o sea, unos golpes técnicos muy buenos, pero sobre todo también demostraron una preparación defensiva, táctica, muy buena, ¿no? Constantemente incomodando al contrario, poniéndola buena, y bueno, a ver qué son capaces de gestionar en la final. Bueno, cruzado ahí. No, yo creo que la palabra la acabas de dar en clave, Iñaki, tácticamente, porque vamos a unos niveles que técnicamente todos ya empiezan a equipararse, son muy buenos, ¿no? Técnicamente saben golpear bien, tienen dos buenas manos los dos, pueden abrir ganchos de izquierda y de derecha, ¿no? Bote volea, aire, ya sotamano, y ya esos golpes ya los tienen casi asimilados, pero tácticamente ayer jugaron los dos muy bien, aguantando y sabiendo lo que tenían que hacer en cada momento. Sí, estos chicos juegan con mucha idea, ¿no? Saben que primero se la lanza ya larga para luego generar espacio a quien corto, saben también dónde está su contrario, saben cómo hacer, fíjate. Madre derecha que acaba de soltar a Sier y que no llega antes del segundo bote. Víctor, 2-1 de marco, decía Iñaki. Pues vemos, ¿no? Presiona primero en el lado débil, largo en el izquierdo para luego jugársela en la derecha y entonces, claro, le sale perfecto, ¿no? Fuera de sitio Víctor, que no puede hacer nada para llegar. Bueno, pelota larga, ahí están buscando buena altura los dos para, como dice Iñaki, crear unos espacios que después se puedan aprovechar. Ahora poco a poco va bajando la altura de la pelota. Ahí está ya el ataque. La derecha aguantando bien Víctor, la quiere cruzar Asier. La izquierda de Víctor, el buen gancho, lo mueve mucho y ahí da volea. Bien, aunque va a llegar Asier para poner a zurda paralela. Arriba, menos mal que es altísimo. Pelota que no es buena, Carlos Echarte que dice que no, así que empate en el marcador. Qué manera de jugar tan bonita, porque es que, como decía, tácticamente ves como la pelota va bajando, empiezan a arriesgar y empiezan a enredar ahí delante. Sí, además yo creo que da la sensación de que se conocen perfectamente uno al otro, entonces también a ver cómo gestionan esa tensión, ese conocerse y el que esté más sólido, ¿no? Se ve que hacen golpes muy largos, intentar sacar al otro del espacio y bueno, en cuanto uno no acierta mucho, el otro está ahí para contraatacar y atacar al lado débil de su compañero o en este caso contrario. Pues sí, 3-2 en el marcador, un puntito que arriesgaba un poquito más a Sier y arriba así se le iba, Víctor mandando y es impresionante, o sea, de verdad que hombre, aún todavía les falta ese escaloncito para los absolutos, que se ve otro nivel, pero pegan muy bien, quizá así era un poquito más de potencia, pero a Víctor tampoco se le nota que le falte, ¿eh? Y impresionante cómo van ocupando el espacio, cómo se mueven, vuelven al centro, mira, ahí arriba se le va, y ojito que Víctor con su estrategia de ayer, defensa, pero sin dejar de poner bolas complicadas, te va minando, ¿eh? Sí, bueno, por lo que vimos durante la jornada, yo diría que Arribas es un chico que golpea un poquito más fuerte, se le ve un poco con
más hecho, tiene más o menos la misma edad, pero se le ve más hecho, tiene un, no sé, quizás un juego más agresivo, y Víctor es, bueno, quizás más defensivo, fíjate. Bueno, derecho que acaba de sacar, que la levanta Víctor, le pone, Víctor llega, la pone arriba, ha pasado, arriba la pone, cuando ya le había pasado el cuerpo, derecha de Víctor, impresionante ese punto, esquinadísima al gancho de izquierda, Víctor le pone un poco más de profundidad, defiende bien Asier, ahí va a mandar Asier con la derecha. Tiene muy buena pegada, la deja, pero Víctor llega, la levanta, volea, sota mano. Puntazo impresionante el que acabamos de vivir aquí en Ezcabarte. 3-4. Vaya dos pelotaris, qué bien jugado por parte de los dos. Muy, muy, muy bonito el punto. Y muy bonito porque se exigen al máximo, ¿eh? Ya vemos que con un golpe ganador aquí no haces tanto. Es justo lo que estaba diciendo, ¿no? Víctor ayer demostró que tiene una defensa increíble y ahora justo lo acaba de hacer. Cómo exige a su contrario que tenga que hacerlo a las mil maravillas para poder ganar un tanto, ¿no? Ahora se le ha ido por poco, es lo que no tiene que entrar ese... En esos fallos que sí, ayer... él en su dinámica, ¿no? No tiene, sí, que ayer apenas fallaba, ¿no? Y bueno, es un poco su juego que estaba diciendo, ¿no? Quizás más defensivo, espera un poco que el contrario haga ese primer ataque para luego él hacer una contra, ponerla siempre a buena. Parece que... ahí no llega Víctor, yo creo que creía que la levantaba. Puntito que se queda para una Asier, que ha conseguido ponerse de nuevo arriba con 5-4. Y minuto que pide Víctor. Y es que es lo que decíamos, Víctor, es que siempre decimos defensivo, pero que en realidad lo que quiere es que sea el otro el primero que ataca. Como en algún arte marcial de estos, que su ataque te sirve para defender y ahí contraatacas, ¿no? Sí, aquí se hace mucho daño con la contra, ¿no? Y sobre todo si tienes esas piernas, llegas y estos chicos ya no solo llegan a ponerla, sino llegan y te hacen jugada, ¿no? Y te hacen contra. Entonces, bueno, es una estrategia que a veces, por circunstancias, la tienes que tomar, porque, bueno, en este caso, Arribas, pues tiene un golpe más, tiene una velocidad, ahora ha vuelto a hacer otro golpe ganador, no se lo piensa. Veo que quizás es un poco el que le gusta más, ¿no? De primera ser el atacar, el ser más agresivo. Y la verdad es que pues los dos con gran nivel. Bueno, a ver, el que menos cometa fallos, ahí va a estar. Por hacer un paralelismo y salvando las distancias, sería un poco la final de los mayores, ¿no? Pues tendríamos a un Iker más agresivo, aquí tendríamos a Asier, y un Santi más defensivo, que aquí podría ser Víctor. Sí, 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 podría al final... Por buscar alguna... Sí, sí, eso es. Que bueno, ojo, que a mí Víctor ayer me gustó muchísimo porque no solo defensa, ¿eh? Ayer no. Lanzó unos golpes ganadores cuando el otro no se lo espera, entonces que no parezca que solo juega a defender, no, mucho menos. Sino al revés, contraataca, que es lo contraataca difícil. Y él también si tiene... Asume la pone, responsabilidad. La pone, sí, la busca. La echa ahí. Mira qué bien la echaba ahora. Dos botes. Un Víctor que se tiraba con todo. El cruzaba bien ahí arriba, ¿no? Buscaba cerquita de la chapa, pero es que apenas se levantó. Nos ponemos con un 6-4 en este primer juego, primer Yoko, en el que Asier Arribas toma ventaja de 2. Sí, se la volvió a jugar. Creo que otra vez. Que ahí Víctor se quedó un poco atrás. Mira, quiere llevarle atrás a Arribas, claro, porque sabe que a nada que esté dentro de la pista lanza golpes ganadores imposibles, ¿no? Y vamos a un Arribas que no se lo piensa a la hora de echarla. Si le sale bueno bien. Ahora desplaza un poco a Arribas, que de bote y volea la pone bien. La misma para... Ya sabíamos que ahí Arribas iba a atacar. Víctor, que defiende bien. Con la derecha ahora Arribas situado para pegarle duro. Y quiere llevar atrás, pero Víctor no cede. Igual por no ceder ese pasito atrás. Igual por no ceder ese pasito atrás, ahí con esa altura incómoda para pegar, la falló y nos ponemos con 8-4. Y Arribas muy bien, ¿eh? Arribas está ahora tomando la iniciativa, le está metiendo presión y esa presión, ese ataque constante, tanto de cortas como largas, le está haciendo daño a Víctor, ¿eh? Buen gancho. Derecha de Víctor, pero se queda muy centrada. Ahí Arribas ya ataca y ahí es donde Víctor tiene que volver a atacar. Buen gancho de defensiva. Ahí, pelota ahora muy rápida de Arribas, que defiende Víctor como puede. Se le queda muy centrada, le busca a la derecha, Víctor llega. No deja de trabajar Víctor otra vez. Arribas atacando y Víctor defendiendo. Ahora le desplaza un poco, Arribas va a cortar por el de la izquierda. Hacia arriba, de aire la volea. Vaya cruzada que le ha salido ahí a Víctor. Vaya cruzada con la izquierda, nos ponemos con 5-8. En un punto súper competido.
Muy bien, es justo lo que estábamos hablando, cómo arriba se lo ha hecho bien, jugando al ataque, la ha movido, le da velocidad y Víctor parece que llega, la pone otra vez y en cuanto tiene hace una contra, sí, una cruzada que es mucho mérito, porque además hay que tener en cuenta que ha estado de lado a lado, las pulsaciones las tendrá altísimas y que te salga ese golpe en ese momento. La verdad es que con esas pulsaciones, tener esa capacidad para ponerla en el sitio… Es que es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, yo diría ahora, ¿no? Ese fallo tonto que dices, ¿y por qué? Pues precisamente… Porque lo viene antes. Sí, porque viene madurito de antes, claro, ¿no? Claro. Es el premio de andar moviéndole al contrario, ¿no? ¡Ostras, qué pelota de ataque! La llega Víctor. ¡Qué piernas tiene Víctor, macho! Es que llega todo. Se la quita de encima. Arriba es que la cruza… ¡Dominando el punto! Hasta llevarse el 10-5 en el marcador. ¡Puntito! Que va para el Yoko de Asier Arribas, un Yoko a cero, un juego cero, un set a cero para el jugador catalán Asier Arribas, que se pone uno arriba en esta final masculina sub-21. Les recuerdo que estamos en Ezcabarte en este campeonato de España de frontball a través del YouTube en directo de la Federación Española de Pelota. Y muy bien Arribas, le he visto muy bien, no le tiembla el pulso, otra velocidad, la verdad es que hay que decir que es otra velocidad. El problema de tener a un Víctor que se lo coge prácticamente todo y él sigue. Eso es un poco el mérito, ¿no? Ve que está dominando, ve que está a gusto y muchas veces cuando tienes un contrario que te la pone todas y encima que tiene ese peligro de que como no la hagas bien llega y te la clava en el otro lado, bueno, a él no le importa, sigue su juego y dice, bueno, yo juego así, yo voy bien así y confiado, ¿no? Con mucha confianza y pese al peligro que tiene Víctor, la ha seguido, siempre una más y bueno, la verdad es que con merecimiento se ha llevado este primer juego. Siempre una más, nunca mejor dicho, Iñaki, siempre una más. Tiene la confianza y el saberse capaz de seguir buscando, aun teniendo a un Víctor que parece que lo vaya a coger todo. Es impresionante. No es fácil, porque claro, cuando estás haciendo golpes ganadores, ves que estás bien y te puedes llegar a frustrar. Eso es, decir, te desesperas, ¿no? Coge todo. Te desesperas, ¿no? Les pasa a muchos, cuando tienes un contrario que te pone toda esa buena, quieras como afinar un poco más y es cuando se te escapan, se te suena la chapa. Entonces, bueno, en ese sentido no ha entrado ahí, arriba. La verdad es que ha tenido esa sangre fría de seguir atacando, seguir moviéndole al contrario. Y bueno, quizás le veo un poquito mejor, con más golpe, físicamente mejor. Obvio, porque el que más ha corrido es Víctor. Claro. Pero bueno, esto empieza 0-0, otro juego. Y no hay otra historia. No hay que confiarse y Víctor al contrario, ¿no? Tiene que motivarse y decir, bueno, ahora este tiene que ser mío. Pues empieza sacando Arribas en un segundo juego, un segundo Yoko. Mira, en el que ves, Arribas ahora le pega muy arriba la pelota, la pilla un poco alta y ahí que se le vaya para arriba. 1-0 para sí. Víctor León, que el jugadorazo que ayer nos sorprendió a todos porque es capaz de hacer de todo, defender y atacar y sobre todo de pillarte en el momento en el que tú crees que el punto ya es tuyo. Y este fallo ha sido un poco lo que solemos estar hablando de que no es fácil controlar esta pelota, ¿no? Ahora mismo ha metido la parte de los dedos y se te engancha esa pelota, sí, se te va, ¿no? No es nada fácil controlar esta pelota y a veces se cometen esos errores. Buena derecha de Víctor que intenta pasarle, arriba es que se defiende bien, ahora es Víctor el que está en el centro y está atacando, intercambiando los papeles, el gancho de izquierda muy bueno, contraataque de arriba, sal paralelo al pasillo, ¿no? Derecho, uno iguales. En el segundo juego. Y estos dos chicos se conocen, ¿eh? ¿Cómo se esperan? Ha visto muy bien esa jugada de cruce de izquierda y no solo la ha visto, sino es que encima llega y se la pone paralela ahí, imposible para Víctor. Pelota larga, bote y mano, bote y volea, otro bote y volea para ahora Víctor. Por debajo cortando pelota, paralela muy buena con la zurda para Víctor, ahí la tiene un poco. Le busca al contrario, vaya ángulo que acaba de sacar Víctor. Mira, le pasa un poco como antes, se la lleva un poco con los dedos y con la mano, pero esta vez con toda la intención. Qué bonita. No es nada fácil ese gesto técnico, ¿eh? Además, no se lo esperaba, se esperaba un golpe más seco y fíjate, el ángulo que ha cogido, imposible, ¿no? Muy bien, Víctor, que veo que en el segundo juego ha entrado un poquito más agresivo, está llevando un poco él también la dinámica, quiere moverle a su contrario. Y en ese, mira, ahora. Y en ese querer ir un poco adelante, ese paso adelante, pues te hace arriesgar, te hace tomar riesgos y mira, y pues al final a veces se cometen errores. Lástima esa volea, como dice Iñaki, porque le pone
Y una igualdad, otra vez dos iguales. Buen saque de arriba, es que le lleva atrás, aunque el resto también es bueno. Víctor, que pone una derecha muy buena. La altura de arriba será perfecta. Qué bien ahora, porque la arriba la defensa la hace un poco alta para que sea un poco incómodo de golpear. Y el gancho, que no acaba de gozarlo, no ha gozado ahí Víctor. Así que un 3-2 ahora en el marcador. Sí, arriba se el saque, Iñaki. Saca muy bien, saca largo, es lo que hay que hacer, sin tomar riesgos, pero por si acaso el contrario lejos. Vaya ángulo que acaba de meter ahora, mira, qué izquierdita. Vaya izquierdita que acaba de soltar Víctor León. Minuto que pide Arribas, después del 3 iguales en el marcador. Muy buen ataque ahí en corto, muy cortito, del jugador de la camiseta roja. Muy bien, sigue valiente Víctor, ahí es como que le estaba esperando, porque lo había hecho bien Arribas. Quizás le faltó velocidad a ese golpeo y bueno, cuando aquí no afinas bien, no le das la velocidad, llega al contrario y tienen tanta calidad que es que te de una defensa te hacen una contra y te hacen un golpe ganador, como acaba de hacer Víctor. Muy bien, Víctor. Oye, pues mucho mérito, los dos chavales. Estaba mirando a las chicas, que las absolutas, que ya están ahí calentando, y que ayer tuve la suerte de ver un partidito, precisamente el último de la jornada de mañana, por las mañanas, de muy buen nivel, así que a ver cómo pinta, porque sí que es verdad que tienen una capacidad de colocar bolas con unos ángulos muy complicados, nada, ni son 21 ni leche, ahí hay mucho nivel, Sí, este es un... Que volvemos ya a los chicos. Es una modalidad que tienes que entrar de 0 a 100, ¿no? Entonces ya están calentando, los próximos partidos ya tienen que entrar a tope, porque no puedes permitir, ¿no?, empezar frío. Y el sotamano, qué bueno de Víctor, la cruzada de arriba es que acaba entrando y Víctor no lo tiene claro. Pelota que Víctor no consigue llevar a buena, aunque parecía muy escorada. Puntito para Sier, que se coloca con el 4-3 en el marcador. Otra vez saque larguísimo al lado de la línea, sí, madre mía. Saca muy bien, muy largo. ¿Y esa qué? ¡Madre mía, vaya derechazo! Cortada muy cortita, con un buen ángulo para imposible para Víctor León, y que hace que Asier consiga el 5-3. Perfecto, un saque largo, le saca de la pista al contrario y luego encima capaz de realizar eso al otro ángulo, ¿no? Increíble, arriba. ¡Ay! La volea de aire. Da la sensación que da un poco con el jamón, me falló, pero mérito de Víctor, ¿no? Que llegó, sí. y se la puso larga, le puso un globo difícil de conectar y bueno, pues sí, un fallo, pero diría que mérito de Víctor, sí, que se la puso alta y muy lejos. El bote y volea. Ahí la da con los dedos un poco, la que deja un poco entregada para arriba, es que va a cortar otra vez al mismo lado donde los últimos ataques le han salido perfectos. Ahora con la izquierda Víctor, que llega con todo. Vaya piernas tiene este Víctor. Pelota adentro, el gancho muy bueno de izquierdas. Arriba Víctor, que le contraataca al contrapié, pero se le va, se queja y se lamenta Víctor, porque era muy buena. Al final puntito para Sierra Rivas, que le coloca 6-4 en el marcador. Sí, era muy buena, ¿no? Se nota cómo empiezan a pelotear un poco desde lejos y, como decías tú, van poco a poco para adelante y empiezan a meter ritmo y a jugar. ¡Ay! ¡Qué bonita era! ¡Qué lástima! ¡Qué bonita era esa! 5-6, la derecha de Asier, casi que un poco ahí entredejada y cortándola. Sí, toman muchos riesgos, esto no se lo piensan, la verdad es que afinan muy bien y bueno, es normal que de vez en cuando suene esa lona, ¿no? Porque es que juegan a centímetros. Bote alto, allá va la derecha profunda, aunque Víctor está bien situado, la abre, el gancho de izquierdas es muy bueno, el contraataque, contrapié, la pone arriba, es como puede, Víctor sigue atacando al paralelo, arriba llega Víctor, un pelota un poco más alta, de volea, y a la derecha de Víctor, profunda, muy buena, lo que acaba de poner arriba es cae muerta, insiste una vez más, impresionante el punto que acabamos de vivir, a cómo no me va a gustar la pelota. 6 iguales en el marcador, en un punto impresionante por parte de los dos, que acaba con una derecha cruzada hacia el lado derecho de la cancha de Víctor León. Muy bien los dos, y muy bien Víctor, cómo ha mantenido esos golpes, la paciencia, ha hecho golpes muy buenos, ha forzado mucho arriba, seguía poniendo la buena y hasta que ha buscado ya el hueco, fuerte, velocidad. Uy, ahora ese error
Esta vez sí que no forzado. Qué bien le viene a Sier, que recupera el saque. Un saque que le está yendo todo el rato bastante profundo y que se adelanta con un 7-6 en el marcador. Y es momento clave para no cometer errores, Buena derecha ahí. Aguanta muy bien arriba. Sara con la zurda. Engaña, amaga el cruce y lo deja al paralelo. Y ahí el cruzado no le sale bien. Bueno, mira, se queja ahora. Puntito que nos da el 7 goles en el marcador. Y momentos para ver quién mantiene ese temple, quién mantiene ese nivel, porque ahora los fallos se pueden pagar caros. Derecha larga de Arribas, León. El gancho. Buen cruzada. Víctor, que la levanta como puede. Derecha de Asier. Víctor con la derecha de aire. Ahí le falta un pelín de altura. Qué bien escondida, pero a la que llega fácil Víctor. Arribas de nuevo. Derecha bajita. El paralelo contrapié. Asier que la levanta. Se le va la pelota. Muy bueno una vez más el contraataque de Víctor León, que se coloca con 8-7. Muy bien los dos otra vez, me está gustando muchísimo los dos. Están jugando muy bien los ángulos, están atacando y contraatacando constantemente. Y ahora pues Víctor lo hizo muy bien, paralela larga, que intentó llevar la buena, pero no ha podido y tiene esa ventaja. Ya desde el resto ataca Arribas. Míralo otra vez. Víctor que se tira al suelo, la levanta con la zurda. Arribas la pone dura, pero muy centrada. Le defiende como puede Víctor. Va a atacar de nuevo. El cruzado es perfecto. De Asier. Víctor que se vuelve a tirar al suelo. Puntito que se va para Asier Arribas, que empata 8 de un partido. Y vemos que ya el ritmo y la intensidad se está pasando factura, ¿no? Muy bien. Muy bien, Arribas que sigue atacando, aunque vaya uno abajo no le tiembla el pulso y bueno, momento clave del partido. 8 iguales, bote y volea de derechas, también Arribas, Víctor, cuidado ahí Arribas, ya va a cortar por delante, ahí está, Víctor que la levanta, ¡ay, se le va! La zurda de Arribas y ojito por caras Víctor, el que se pone con 9-8 y... Y con posibilidad de empatar al segundo juego, el segundo Yoko, con Asier Arribas. Y lo había hecho muy bien, está forzando a su contrario Víctor una vez más, poniendo a buena y tiene premio y a un tanto de llevar al desempate la final y el partido. Punto de empate o igualdad. Mira, pues ahí la, qué mal. ¡Ay, qué lástima! La pegó muy por delante, la pelota. Si la pegas por delante, el movimiento del brazo la llevas hacia arriba. Le pegó muy fuerte arriba al cuerpo y, oye, aquí hay emoción, ¿eh? O final iguales. O desempate. Derecha de Víctor, desde el centro con la zurda. Ya es Arribas, que es diestro y no tiene problemas en pegarle igual con la zurda. Le da igual, ni se mueve. La derecha de Arribas. Víctor con la derecha. A la derecha, la media dejada. A la que llega Víctor, Arribas que pone el paralelo. Víctor la levanta, se le va. Pues mira, ahí sí. Al final se decide todo a favor de Asier Arribas, que se lleva el 10-9 en el segundo, en un ataque en el que Víctor se quejaba de que podía ser falta. No lo vio así el árbitro. Y señoras y señores, espectacular la final masculina sub-21 que proclama campeón de España de frontball Asier Arribas. Muy bien por los dos, emoción, mucha igualdad, la verdad es que un gran nivel de tanto en ataque y defensa los dos. Fíjate que por centímetros tendría que haber sido esa pelota, seguramente pedía Víctor, pero bueno, le he visto un pelín mejor de velocidad, de ataque a Rivas y creo que es justo merecedor del campeonato, pero bueno, felicitar a los dos porque han hecho un gran campeonato y una gran final. Pues un doble 10-5 y después doble set 10-5, doble Yoko 10-9 que se lleva la final. Para Asier Arribas vamos a buscarle enseguida y a ver qué nos cuenta el campeón de España. Thank you.
Señoras y señores, tenemos al campeón de España, categoría masculina sub-21, Asier Arribas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Oye, le estaba diciendo yo, joya, Asier, no me lo pongáis al 9, igual eso nos va a dar algo aquí. Vaya emoción hasta el final, ¿eh? Pues sí, partido duro, pero bueno, al final me lo he llevado, pero se lo podría haber llevado cualquiera de los dos. Decíamos Iñaki y yo que se nota que os conocéis, se nota que estáis, ya sabéis perfectamente, da la sensación de que uno sabe enseguida dónde la va a tirar el otro. Tenemos a un Víctor que lo corre todo, da la sensación que lo va a llegar y encima contraataca muy bien y poca diferencia. Yo creo que igual, bueno, tú tienes muy buenas dos manos, aunque él también, y no tienes miedo de cruzar o de buscar la chapa enseguida. E incluso cuando estabas uno abajo, has remontado tirando tú enseguida, buscando echar. Al final estaba muy cansado y pues tenía que jugármela para no hacer el tanto muy largo y me ha salido bien. Oye, muchísimas felicidades, creo que ha sido una final, esto lo de sub-21 ya es, yo creo que algo que hay que poner simplemente por la edad, porque sois unos jugadorazos ya con los jóvenes que sois, y felicidades, porque esto yo creo que va a crear un poco de afición. Es importante que esta modalidad de fútbol se vaya animando a la gente. Yo creo que tiene una proyección, decíamos ya ayer, buenísima, y sois unos jugadores que, bueno, ya nada de futuro, estáis en un presente brillante. Eso es, muchas gracias, y a ver si el año que viene pues volvemos a venir. Venga, pues vamos a hacer lo que suelo hacer siempre. Evidentemente, felicitarte, nuevo campeón de España, que es algo impresionante. Vamos a dedicarlo a alguien, que por ahí hay alguien que seguro que va bien que dedicártelo. Bueno, se lo dedico primero de todo a mi familia y a los compañeros, y en especial a mi padre, que es el entrenador, y a mi abuelo, que seguro que desde ahí arriba lo ha visto y estará muy contento. Pues tiene que estar muy orgulloso. Asier, muchísimas felicidades, de verdad, porque ha sido una final muy, muy bonita y seguro que en casa lo han disfrutado. Nos vamos a por los absolutos. Muchas felicidades. Seguimos con los absolutos. Te preguntarás qué hago aquí, en los cuadros traseros. Sí, soy nadadora. Te preguntarás qué hago aquí, mirando el frontis. Sí, soy atleta. Antes de competir, siempre busco la forma de motivarme. ¿Dónde encontrar esa intensidad? La velocidad, la resistencia. Que me lleguen las pulsaciones a mí. Aunque no lo sepas, esas cualidades las encuentro aquí. Las encuentro en este lugar. Aunque lo desconozcas, tú también tienes un pelotari dentro. Yo pelotari. Yo pelotari. Loterías con el deporte. Iberdrola. Y el Consejo Superior de Deportes te ofrecen este partido. Pues volvemos, pasamos a las finales absolutas. Tengo aquí a mi lado a Iñaki Barbajero, el seleccionador, y que estaba diciéndole yo, Iñaki, estamos disfrutando, y eso que eran las sub-21, ahora vienen los platos gordos, por decirlo así. Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que un nivelazo en sub-21, durante todas las jornadas, todos los chicos y chicas que han venido, y luego las finales, pues que han ido las cuatro, y ahora veamos cómo van las absolutas. Pues seguimos en Ezcabarte, seguimos en el polideportivo aquí, cerquita, pegadito a Pamplona, y hacemos la presentación conjunta, tanto aquí como en casa.
Seguimos, familia, seguimos con las finales. Pasamos a las a categorías absolutas. Empezamos con la final femenina de rojo, desde Guipúzcoa, Miriam Arrillaga. Se enfrenta a la riojana de blanco, a Cristina Sáez. Continúan como árbitros don Carlos Echarte y don Jesús Garrido, los árbitros internacionales. Suerte a las dos y hacernos disfrutar. Pues bueno, he hecho la presentación también aquí en el pabellón de Ezcabarte. Comentaba yo con el seleccionador, con Iñaki, y estábamos diciendo que bueno, Miriam, subcampeona mundial en Biarritz, nivelazo impresionante, y te decía yo que también había visto a Cristina jugar ayer con muy buen juego. Sí, Miriam estuvo el año pasado en Biarritz, está la seleccionada nacional. La verdad es que es una especialista de este juego, es la favorita, digamos, para el campeonato, para esta final. Y con una Cristina pues que viene de jugar en frontón, el último año ya se ha especializado en el tema de esta modalidad, y creo que viene para dar la sorpresa. Ha dado muy buen nivel en el campeonato y veamos. Bueno, pues es Cristina la que empieza sacando. A una Miriam que vaya pegada ya de epicemio. El ángulo que saca es muy bueno. Ya ven que aquí el nivelazo es impresionante. Ahí buscaba cortar a la chapa. Al final, puntito que se lleva Cristina, 1-0 en el marcador. Aquí, como siempre, a ver quién gestiona, ¿no?, cada una la tensión, esa final. Miriam, por un lado, el favoritismo, ¿no?, que tiene, y por otro lado, Cristina, pues el hecho de no tener tanta experiencia en finales como pueda tener Miriam, ¿no? Así que me gustaría. Uy, ya se tira el suelo ahí Cristina con todo, porque es que Miriam ha soltado dos latigazos maravillosos. Ya vemos que tiene dos manos. Se nota que tiene un poquito más de potencia que Cristina, Miriam, pero cuidadito, ¿eh? Y a nivel técnico hablando, Miriam es una jugadora que lanza la jugada enseguida, es una chica que le gusta ir al ataque enseguida, arriesga mucho, y Cristina es justo lo contrario, ¿no? El antídoto a la defensa, a ponerla buena, llegar a las pelotas. Entonces, bueno. Ay, se equivoca, y ahora puntito que va para Miriam Arrillaga, que se pone en cabeza con un 2-1. Y lo que decía Iñaki es que pronto se ve que Miriam intenta crear cositas, y enredar por ahí. Sí, Miriam enseguida echa la jugada, la echa muy bien, muy bien. Entonces las contrarias siempre se tienen que poner muy adelante para intentar defenderle, ¿no? Y ahí no dejarle pelota como ha querido ahora Cristina. No le, claro, Cristina. A Miriam no le puedes dejar pelota a placer porque te la pone en un ángulo o en el otro, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí va a estar un poco el partido. 3-1 en el marcador, con una Cristina que ahora se equivocaba, buscaba atacar. Ahí el saque muy cortito, ahora sí que el gancho es bueno, el ángulo es bueno, quería decir. Ahí se le da en el pie, quería coger un poco de distancia para golpear con naturalidad, para poder llevarla bien, pero puntito que se va para una Miriam, que como decíamos que es a priori un poco más favorita por el bagaje, ¿no?, y por lo conseguido también en Biarritz, y al final nos convocamos con un 4-1 favorable a la guipuzcoana. Y le estoy viendo, mira qué buena. ¡Oh, qué buen golpe ahora que Cristina, que se desquita del de antes que no le había salido bien! No ha dudado, lo ha vuelto a tirar al mismo lado porque sabía que le podía salir, ¿eh? Se quedó un poco fuera de sitio, miran con ese saque un poco corto, y oye, Cristina le ha hecho un golpe ganador impecable. Y encima pega ya con la inercia de ir hacia adelante, porque como tú dices, el saque se queda corto, ahí puede mandar del espacio, además, pues muy buen golpe. Mira, ahí Miriam, cómo se nota cuando pega. Esa muy cortita, Miriam va a llegar, la va a poner. Cristina con la derecha en bote alto para que Miriam tenga que retroceder. Cuando pega con un poquito de tiempo, Miriam es impresionante, ¿eh? Sí, tiene una mano sueltísima, ¿eh? El gancho que no le acaba de salir a Cristina. La derecha muy buena, sí, de Miriam Arrillaga, que la pone a la parte derecha. Una Cristina que se tira con todo el suelo, pero no consigue devolverla. Nos colocamos con un 5-2 en el marcador. Y bueno, ha demostrado que no se le puede dejar un hueco libre, Miriam, en cuanto ve la lanza. Le estoy viendo muy, muy lista a Miriam, porque como sabemos que rasea fácil, las contrarias enseguida van para adelante. Entonces ella está cambiando, está jugando de vez en cuando largo para. Ahí busca, mira cómo rasea ahora. Muy bien, Cristina, raseando, como dice Iñaki, ahora rápido la pelota a una Miriam que lo que buscaba, que era escolarla un poco, no le acabó de salir. Y Cristina veo que está en modo peligroso, sí, porque sí, no le puedes dejar una. Ahí Miriam no la hizo bien, se le quedó un poco alta, y Cristina llega y no se lo piensa dos veces, va al ataque. No, está agresiva, 100%. Tiene que aprovechar sus momentos y muy bien.
los restos de Miriam, como le da tiempo a levantar todo bien el brazo, ahí, estirar bien el brazo, es peligrosísima, ¿eh? De una potencia bestial. Mira, ahí también va a buscar la izquierda. ¡Ah! Cristina, que se tira otra vez para intentar levantarla con la izquierda. No consigue atajar el agresivo ataque de Miriam, que se coloca con 6-3. Puntito para la guipuzcoana. Minuto que solicita Cristina Sáenz para intentar cortar la racha. Y muy bien Miriam, un poco lo que decíamos, primero un golpe largo, largo para sacar de sitio a Cristina y generarse huecos, ¿no? Una potencia. Sí, entonces lo está haciendo muy bien, no echa de primeras, aunque sabemos que le gusta y que se le da muy bien. Primero golpe largo, profundo, saca de sitio a su contraria y luego pues se le generan huecos, que esta vez lo aprovecha muy bien al lado izquierdo, ¿no? Un parón de Cristina, que creo que es un poco para también enfriar un poco el partido, que le viene bien. Ya se le ha ido por tres tantos, que parece que no, pero cuando es a diez claro, ya es una ventaja que no es del todo ya definitiva, pero bueno, ahora es momento clave, porque un tanto más de Miriam ya se te va a cuatro, se te complica, ¿no? Entonces sí, está bien siete, parado. A partir del 7 ya lo ves tan cerca que... Pues bueno, de momento el dominio que se lo lleva la jugadora de rojo, de la zamarra colorada, Miriam Arrillaga, la subcampeona mundial en Biarritz este año pasado, en un mundial de frontball que estuvo, bueno, mundial de todo, evidentemente, con la modalidad de frontball fue, la verdad, que muy bonita, muy espectacular. Lo hablaba ahora con Iñaki, unas finales, me decía, preciosas. Y ya bueno, en el que sacamos un segundo lugar de Miriam y un campeonato de Iker. Así que, bueno, ahí se le va, lástima, se la lleva un poco con los dedos la pelota. Y es que lo que avisa Iñaki todo el rato, es muy difícil llevarla por donde tú quieres direccionar esta pelota. Y al final pasa lo que el propio Iñaki está diciendo, ¿no? Es que ahora un 7-4 de ventaja y ya cerquita del 10. Ahí Miriam puede tener una baza muy importante, ¿eh? Sí, te da esa confianza, ¿no?, para seguir lanzando. Fíjate que lo había hecho bien Cristina, porque había hueco en el otro lado. Ha querido hacer esa contra, que estaba bien, y por centímetros se la ha ido, ¿no? Le vuelve a buscar el saque corto y a Cristina a atacar. Ahí le busca altura a la sotamano de Cristina, que aguanta como puede. Raseando ahí, Cristina se tira con todo, pero a Miriam se le queda franca para terminar y rematar el punto. Mucho valor Cristina de levantar primero esa pelota, pero es que técnicamente Miriam me está mostrándose superior con un 8-3 en el marcador. Muy, muy importante para llevarse el primer juego, el primer yoko. La verdad es que lo está haciendo muy bien, no está dejando opciones a Cristina. Primero golpea fuerte, largo, luego abre el hueco a la derecha y bueno, aunque Cristina llega y lo hace bien, Miriam le veo muy sólida, siempre en el medio, dominando un poco el juego y buscando muy bien los ángulos. Ahí la esquina bien, ahora Cristina busca otra vez ese jugada varias veces, le está gustando y es que le está saliendo bastante bien también. Cada vez que le saca corto, y ahora también lo ha intentado ese cruzado buscando un ángulo muy corto ahí delante, muy difícil, y consigue ponerse con un 4-8. Un golpe muy bonito, ¿no? Es muy suyo, ¿no? Con ese gesto, con el brazo así un poco encogido, y en un ángulo corto hace que se abra mucho. Imposible para Miriam, ¿no? Ya no es el primero, ayer también nos lo demostró. Y bueno, a ver si puede meter más de esos. Mira, ahora busca un saque mucho más largo. Ahí el problema es que Miriam, cuando tiene tiempo de abrir bien las alas, por decirlo de alguna forma, mira, ahí como quiere cruzar por delante, la rasea bien. Y mi Cristina, que va a barrer todo, no tiene problema en tirarse con todo durante todo el primer juego. 9-4, que no consigue levantar Cristina. Miriam jugando con una calidad terrible. Ahí le busca el gancho, otra vez cortísimo. ¡Otra vez! Cristina le está saliendo de tiralíneas. Bueno, otro golpe que este tenía más dificultad, estaba fuera de pista, este de resto, ¿no? Y cómo le ha salido. La verdad es que, bueno, pues ya 9-5, ya no tiene margen, pues bueno, ha dicho, bueno, voy a arriesgar, claro, a ver si me salen y le pongo nerviosa a Miriam, ¿no? Bien hecho, tendrá que tomar riesgos y a ver si puede poner nerviosa a Miriam. El problema es que Miriam tiene una ventaja muy clara, tiene un margen bueno. Ahí va a cruzar rápido, Cristina, que se vuelve a lanzar con todo, pero el ángulo que consigue abrir Miriam es muy complicado de coger. 10-5, primer set, primer yoko que se lleva Miriam Arrillaga. Sí, muy bien, ¿no? Campeón mundial, que ya Iñaki poniendo
unos buenos cimientos, ¿eh? Vamos a empezar ya claramente con un 10-5 y... Muy sólida, ¿no? Que no me dé ninguna sorpresa, porque ya he visto que Cristina a la mínima también te busca rápido ahí enseguida, ¿eh? La verdad es que Miriam muy bien, ¿no? La he visto muy sólida, muy concentrada desde el principio, teniendo claro lo que tiene que hacer, sin cometer errores, golpes ganadores, que bueno, en una final, cuando eres favorita, pues bueno, te puede pesar, ¿no? Entonces, psicológicamente, la verdad es que le veo muy preparada, muy con las ideas muy claras, contra una Cristina que sabe quién tiene delante, pero muy agresiva, ¿no? Muy peligrosa. La verdad es que porque Miriam lo ha hecho todo perfecto. Si no a Cristina le veo para jugar, le veo con ganas, con actitud, y encima a la mínima buscando hacer daño, ¿no? Ha tenido unos golpes ganadores muy buenos. Así que, bueno, no sé, ahora para el segundo juego, a ver cómo salen. Bueno, yo les diría, está claro, ¿no? Miriam, seguir en ese ritmo, seguir de ahí. Y además, y Cristina, pues un poco también, ¿no? Intentar seguir y que Miriam afloje. Además, Iñaki, fíjate lo entera que parece físicamente Miriam, ¿eh? Parece que no haya, que apenas haya jugado, y es por el dominio que ha llevado en el juego, sobre todo. Sí, es más que cuando, marcador, ¿no? cuando dominas, coges el medio, es la contraria, la que anda de un lado al otro. Entonces, pues bueno, eso te hace que físicamente tú también estés mejor, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de que te salgan las jugadas. Y bueno, está claro, ¿no? Cristina, bueno, ha demostrado que con ese gesto técnico de tirarse de rodillas a un lado al otro, físicamente muy bien preparada, no deja ninguna pelota por no llegar, pero claro, está claro que la que se ha movido más ha sido Cristina, y Miriam, pues un poco lo que ha dominado, ¿no? Tiene que intentar Cristina molestar un poco más a Miriam, que se mueva un poco más ella, porque si no, a la mínima, pues te la clava, ¿no? En un lado o en el otro. Pues volvemos al final, porque empieza el segundo set con saque de la jugadora de rojo, de Miriam Arrillaga, de la guipuzcoana, subcampeona del mundo. Saque largo, al que entra con la derecha Cristina. Ahí intenta rasear, el ángulo es muy bueno de Cristina. Otra vez allí, otra vez el ángulo hacia la parte izquierda, una vez más, y otra vez que lo consigue Cristina, ¿eh? Muy bien, muy bien. Miriam hizo una jugada, no se le quedó un poco centrada, tampoco fue del todo buena, y Cristina llega y no se lo piensa nada, ¿no? Está en ese momento peligroso que la verdad es que la veo muy bien. Es que mira dónde la obliga a ir ahora, el gancho que es defensivo, la deja un poco entregada, aunque ahora hay juego para las dos. Uy, se la saca de encima, se queda muertecita. Miriam que llega, Cristina la pone como puede, Miriam apretando duro al paralelo. Bien, Cristina aguantando el tirón, la izquierda que no es definitiva, el gancho es buenísimo. El gancho de Cristina era buenísimo, pero pelota que se va fuera. Estamos con el uno iguales en el marcador. Muy bien las dos, ¿no? Vemos la defensa de Cristina, Miriam que quiere sacarla de ahí, y cómo se ha defendido, y encima, pues bueno, ahora ha arriesgado ese golpe de izquierda que era buenísimo, parecía que era tanto, y por poco se le ha ido. El resto largo también de Cristina. Mira qué zurriagazo acaba de soltar Miriam. La derecha de Cristina se abre un poco a la parte izquierda. La zurda va a buscar un gancho que no le acaba de salir. ¡Ay, va! Ahí se queda raseado bien. Ahí que ha cruzado bien buscando la chapa. Miriam, impresionante golpe que no puede defender nadie. 2-1 en el marcador. Imposible, ¿eh?, ese golpe. Sí, además con la izquierda, ¿eh?, que digamos que es diestra. Y fíjate con la izquierda cómo es capaz de, a esa velocidad, que no le ha dado ni tiempo a moverse a Cristina, ¿no? Lo que tiene Miriam. Pelota que entra, el resto se le va a quedar muy centrada a una Cristina que insiste una vez y otra vez allí. Otra vez el ataque a la parte izquierda del frontis. Ángulo muy, muy bueno y muy corto. Otro puntito para Saenz, que se mete con un 2 iguales en el marcador. Y una vez más, ¿no? Buscando su golpe ganador, le tiene muy cogido. La verdad es que es muy, muy suyo, con el brazo encogido. Y bueno, es que es imposible para llegar con ese ángulo. Le veo muy bien, muy centrada, ha entrado muy bien y bueno, poniendo nerviosa a Miriam. La derecha de Miriam, desde abajo ahora buscando. ¡Oh, mía! ¡Madre mía, Cristina, cómo está atacando! Vaya gesto técnico ahora con la derecha, cambia el ángulo a la parte lateral derecha. Otro puntito para ella, que se coloca ahora con un 3-2. Y sorprendiendo, ¿eh? Fíjate que estamos hablando de un golpe ganador hacia la izquierda y ahora lo cambia con el mismo gesto. Esta última hora no sabíamos a dónde iba a echar. Miriam le estaba esperando como antes allí y fíjate que es capaz de ponerla en el otro lado.
muy peligrosa. Uy, ese saque. Ese saque que parecía que se quedaba corto. El ataque de Miriam, que se va a la chapa. Y puntito, que se va de nuevo para Cristina Sáenz. Y muy bien la riojana ahora, en el segundo juego. Sí, lo que hablábamos, poniendo nerviosa a la jugadora, ¿no? 4-2, 2 arriba. En casi la mitad del puntos. Está siendo muy valiente, muy atrevida todo el rato Cristina. Ahí sí que Miriam la saca de ahí para que no pueda atacar. La lleva muy atrás y empieza con la potencia. Lo que pasa es que aquí cualquiera puede tirar con todo. ¡Ay! No la gozo ahora. Sí, sí. Bueno, Cristina está… Bueno, no tengo nada que perder. Estoy jugando contra la favorita, la subcampeona del mundo. Y le veo muy valiente, ¿no? Y le están saliendo. Miriam lo que tiene que tratar es justamente… pues bueno, enfriarla, darle unos golpes largos, mantenerla lejos de esos golpes ganadores a Cristina, porque si no… Pues mira lo que acaba de cruzar. De mantenerla lejos, me parece que Miriam ha dicho no. Pues aquí, directa, Cuatro iguales. No, ese golpe es suyo. Impresionante el golpe. Lo de mantener lejos, en cuanto tiene un poco hueco y se le queda la pelota como a ella le gusta, no se lo piensa dos veces, ¿no? Eso es lo que tiene Miriam, que no le tiembla el pulso a la hora de lanzar y… ¡Ay, ese fallo! Perdóname, Jackie, pero es que no… ¡Ah, qué lástima ahora! Pierde… Sí, jugando un poco al límite, ¿no? Cristina sabe que no puede dejarse la buena porque es que Miriam tiene eso, ¿no? Que te la clava. Entonces, pues bueno, no conectó bien, por poco se le fue. Ahí, eso, Tamano, bien, Cristina, para no perder la posición. Miriam, que la lleva larga. Y la volea, que no le acaba de salir. No goza de pelota. Y es Miriam la que se pone ya con ventaja de 2-6-4 en el marcador. La subcampeona mundial que vuelve a imponer su ley. Y Miriam es lo que tiene, ¿no? Te hace estar tan adelante porque las lanza tan finas que luego cuando pega para atrás, como ha hecho ahora, te viene encima la pelota, ¿no? Y a esa velocidad. Un poco lo que le ha pasado a la Cristina. Pelota adentro, que estaba cerquita. Larga la pelota de Cristina. Buena, golpeo. Miriam, que quiere entrar ahora. ¡Cristina! Uy. Era lo que tenía que hacer, ¿eh? Era esa la pelota. Lo que pasa es que le toca la chapa. Le toca la dona. Qué lástima, bien, porque era esa, ¿eh? La había desplazado muy bien a Miriam. La idea era buenísima, tácticamente buenísima. No ha podido salir, pero un golpe largo la ha sacado de sitio y ha ido al aire, ha arriesgado a hacer un gancho de izquierda. Tenía todo para ella. Pero es que esa pelota es muy difícil de hacer ese gesto técnico. Si le sale, habría sido brutal. 7-4, Miriam ya con el saque largo, la mantiene muy atrás a Cristina. Ahora Cristina reacciona bien, cuidado con el ángulo que me quiere meter ahí. Cristina, que llega a la pareja, la dejadita también de Miriam, ahí le lleva el ángulo. ¡Lo que acaba de salvar! ¡No! Muy bien Cristina, llevándola al límite a una Miriam que ha estado a punto de salvarla. De nuevo le busca el ángulo, muy bien Cristina. Nos colocamos con un 5-7 en el marcador. Bueno, y está ahí, está ahí a la hora de meterse a dos tantos, todavía tiene opciones, lo ha hecho muy bien, llega, hace contra y en cuanto puede está atacando, ¿no? Muy agresiva, sin miedo a jugar a la Miriam y bueno, el juego está abierto, Latigazo de Miriam, bien Cristina soltando fuerza también, derecha de Miriam, otra vez. Es que es espectacular, es que eso… Es dificilísimo de llevar de la pelota con ese ángulo, con la derecha, que se quede muerta ahí delante. Nada, es un golpe brutal, ¿no? Ahí, si te saca esos zapasos, no hay nada que hacer. Yo diría que es de las, si no es la mejor del mundo, es de las mejores en hacer esa jugada. Y bueno, para ganar la final, está sacando eso y poco se puede hacer. Y Cristina viene aguantando el tirón, la pone larga. Cristina con la zurda del gancho la pone para llevar con un 8-5. Y otra vez ha raseado bien, ha buscado la chapa de nuevo. Es que claro, a ese nivel queda aplaudir. 9-5 en el marcador, queda aplaudir a una Miriam Arrillaga que se va, parece, imponer en esta final. Estamos con un 10-5 en el primero y 9-5 en el segundo. No sin luchar Cristina Sáenz. Ahí la pone dentro, la levanta Cristina, no puede ponerla en el frontis, se le va por el lateral. El abrazo entre las dos, doble 10-5 para una Miriam Arrillaga, que se proclama campeona de España de frontball, categoría femenina absoluta.
Bueno, y partidazo, ¿eh? Me ha gustado muchísimo el carácter y la actitud de las dos. Enhorabuena, Miriam. La verdad es que no le ha temblado el pulso, ha sacado su máximo nivel. Yo creo que con merecimiento ha sido la ganadora, pero sin desmerecer a una gran Cristina, que la ha puesto contra las cuerdas en todo momento. Ha tenido ganas de seguir jugando, ha tenido ganas de incomodar a su contrincante, y la ha hecho que Miriam, para ganar este campeonato, haya tenido que jugar, bueno, perfecto, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Golpes ganadores, dándole duro y largo, bueno, sin cometer apenas errores, Miriam. Y bueno, felicitar a las dos porque han hecho un gran partido, y sobre todo a Miriam. Vamos a ver si podemos hablar con Miriam, por la campeona. Y desde luego, a mí me ha encantado ver a una Cristina que, otra cosa no, pero coraje, corazón y lucha, la ha entregado toda. Vamos a por ella. Estamos en directo, ya estamos aquí con Miriam Arrillaga, campeona de España absoluta, categoría femenina, en la modalidad de frontball aquí en Ezcabarte. Miriam Soriana, muchísimas felicidades. Gracias. Oye, vaya manera de jugar, ya nos contaba Iñaki, su campeona mundial, pero es que lo has dejado claro. Aquí o ponías un poco tu nivel, ¿no? Técnicamente brutal y con una potencia muy fuerte, o Cristina ya veíamos que era pura corazón, ¿eh? Iba a lucharlo todo. Sí, ella también ha jugado muy bien. Yo, bueno, pues tenía que sacar mi juego, que bueno, es así, y bueno, pues sacando ese juego y dando mi nivel, pues he conseguido ganar. Dos sets, dos yokos muy parecidos. Al principio, por puntos y por juego, parecía que estabais ahí un poquito equiparadas, un poquito igualitas, y en cuanto llegábamos al 4-5, tú ponías la directa, te ponías por delante, y los dos te ha sido fácil, en teoría fácil, aunque muy luchado, porque ella también, hemos visto que enredaba muy rápido ahí delante, en ese ángulo a la derecha, a la parte izquierda de la cancha, le salía clavado. Sí, ella también ha jugado muy bien, ha jugado buscando las líneas, a la chapa también, pues ha echado milimétricos, y bueno, pues sabía que ella también venía, pues eso, a ganarme, no tenía nada que perder, y bueno, yo tenía esa presión, ¿no? Pero bueno, he jugado bastante bien y a gusto. Oye, muchísimas gracias, siempre lo digo porque lo estoy diciendo en todas las entrevistas, hay que meter difusión de frontball. Esto es un proyecto muy bonito y que se está viendo con una barbaridad de países que se están apuntando a esto. Es muy importante que se vea el nivel de jugadoras como tú, que has sacado unos golpes. A mí me has dejado impresionado con esas derechas que metías a la derecha, que salían sin bote y sin nada, y a la que ni tirándose la pobre Cristina llegaba. Muchísimas felicidades, de verdad, y siempre, como les suelo decir a todos, y aprovechamos y lo dedicamos a alguien, ¿no? Ya que nos llevamos ya un campeonato de España. Bueno, esto para la familia, que bueno, que siempre está ahí ayudándome, apoyándome todos los días, y bueno, ellos pasan pues mis días malos también, mis amigas, todos, ¿no? Que están ahí siempre, y esto va para ellos. A ver, si es bonito acordarse de ellos, y de verdad, Miriam, muchísimas felicidades, Soriana, porque me ha parecido que técnicamente impresionante, y seguro que en casa, ahí en el YouTube, pues está muy bien que llegue a casa, que más chiquillos, más chiquillas se vayan apuntando a esto del frontball, que es, ya les he dicho, que es trepidante, es una barbaridad, físicamente sois impresionantes, y que es que no da ritmo, o sea, no da opción a nada, como parpadeas un poquito te has perdido el punto. Muchísimas felicidades, y vamos con los chicos a ver qué nos hacen, ¿vale? ¡Vamos con los chicos! Decidimos intentarlo. Pasamos de ser hijas, hermanas, mujeres y madres a ser pelotaris. Hoy jugamos en igualdad.
somos portadas de prensa, noticias en radio, estamos en televisión, cada vez más visibles. Cada día somos más, pelotaris, árbitras, técnicas, directivas. Vamos en el camino de crecer, siempre juntas. Paso a paso lo hemos conseguido. El resto depende solo de nosotras. Somos Pelotaris. Loterías con el deporte. Iberdrola. Y el Consejo Superior de Deportes te ofrecen este partido. Pues estamos en directo, último plato de este menú que le decíamos que les preparábamos con ingredientes maravillosos, como siempre en la pelota, en el deporte más bonito del mundo. Pasión, tradición, esfuerzo, pues lo van a ver todo en esta final del Campeonato de España absoluta, pero en categoría masculina, que es lo que nos toca. Y decía yo, le decía de broma a Iñaki, que es que San Fermín chiquito también tiene encierro, vaya toros nos van a sacar ahora. Sí, estos chicos son, bueno, son los animales, ¿no? De este deporte, son, yo creo que me atrevería a decir que, bueno, son los campeones del mundo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que poco mejor puede haber ahora mismo en el mundo de este deporte. Vamos a ver a lo mejor, ojalá que tengan su día y nos enseñen todas sus habilidades, ¿no? Es que estoy viendo a Santi cómo calienta y ya me parece una absoluta locura, una barbaridad. Qué manera, tú. Sí, el ritmo. De ritmo, de todo. Bueno, yo he visto entrenos entre estos chicos, he visto partidos y, bueno, el ritmo que meten, el ritmo que juegan y luego los gestos técnicos es brutal, ¿no? Espero que, y ojalá, que creo que sí, que los dos estén en su día y no les tiemble el pulso y hagan un gran partido. Pues bueno, dicho estas palabras de Iñaki Barbajero, nuestro seleccionador nacional de frontball, vamos a hacer también la presentación en directo. Bueno, familia, última final de la mañana, categoría masculina absoluta, final del Campeonato de España de frontball, delante de ustedes, de blanco, de Verena, Santi Yani. Se enfrenta al jugador con la camisa roja, colorada, al ser campeón mundial, Iker Espinal. Los árbitros del encuentro, don Carlos Echarte y don Jesús Garrido. Dos jugadores de talla mundial, seguro que nos van a hacer disfrutar muchísimo. Suerte a los dos. Pues lo dicho, dos jugadores de talla mundial, así que seguro que disfrutamos, Iñaki, ¿no? Como tú dices, ojalá que tengan los dos un buen día, porque esto significará que nosotros disfrutamos y la gente desde casa mucho más. Sí, esto es lo mejor que nos podemos encontrar hoy en día en este deporte. Los dos campeones del mundo, bueno, los dos fueron con la selección española. Sí que es verdad que, bueno, Iker al final, por decisión técnica mía, pues jugó la final y la ganó, pero el trabajo fue de los dos. De los dos, se podría proclamar los dos campeones del mundo. Santi, su nivel, vamos a verlo, es actual campeón de España, es un especialista de la modalidad y, bueno, ambos capaces de darnos un gran partido. Pues los dos mejores jugadores, seguramente, posiblemente del mundo y de España, de frontball, que se enfrentan en este final de del campeonato nacional de frontball. Empieza el saque Iker Espinal y ya ritmo desde el principio, ahí, duro,
Yáñez. Derecha, no dejan pasar ni una. Aquí si hace falta meter a... Son tan rápidos que pueden meter al aire en cualquier momento. Mira qué primer punto nos están dando ya de lucha. ¡Ay! Iker buscaba ahí una jugada técnica que al final no le acaba de salir. Primer puntito que se llega Santi Yáñez. Sí, vamos a ver unos golpes, ya veréis, de ritmo, ¿no? De intentarse cada uno siempre coger el medio, incomodar al otro, ritmo frenético que bueno, a ver quién puede mantener ese ritmo durante todos los tantos sin cometer esos errores, ¿no? Un Iker Espinal que es más llevado a afinar más, a arriesgar más, y un Santi que bueno, es el antídoto a un Iker que le incomoda, le mueve, le va a hacer andar por todas las esquinas. Izquierda, por debajo ahora, volea, le abre bien Iker para llegar, Santi que la quiere cruzar para llevar a Iker de lado a lado, aguanta Espinal, ahora entra él en el centro de la pista, con la zurda la lleva muy atrás, pelota que se va por detrás, puntito que se lleva Santi, 2-0 en el marcador. No, si cuando hemos dicho que son los dos mejores es por algo, vaya puntitos que nos están dando ya. Sí, un ritmo sí. Es que no me canso de decirlo, es que es el ritmo del frontball es bestial. Y con estos dos ya, su expresión más bestia. Y a ese ritmo, bueno, pues son capaces de tomar decisiones, son capaces de afinar a un lado al otro, de buscar las líneas, las chapas, y bueno, vamos a ver unas ráfagas en todo momento que van a querer coger el medio y mover al contrario. Santi con la izquierda. Con el brazo bien abierto, la había pasado, la pone dentro, Iker le pega con la derecha, por el pasillo, la levanta Iker, Yáñez con la derecha a la otra parte, Iker que aguanta cortando bien la pelota, se tira con todo Iker, no llega, de momento, Santi que empieza mandando 3-0 en el marcador, con un ritmo vertiginoso. Muy bien, Santi, ¿eh? Le he visto que desde el principio entra muy, muy enchufado, no comete errores, está venga a buscar las líneas, no se lo piensa dos veces a la hora de buscar ese golpe ganador, como acaba de hacer, pero siempre antes de mover al contrario, de meter ritmo, y la verdad es que ha empezado muy, muy, muy bien. El saque de Yáñez. Yáñez, Espinal, pelota alta, queda atrás de sotamano, pelota dura, aguantando bien al aire. Iker, la pelota que cruza, de nuevo Iker, pelota que se le va, 4-0, muy bien el inicio de Santi, de momento. Y bueno, y ayer demostrarlo, ¿no? Cada uno tuvieron unos contrarios muy buenos, tanto Aldave como Jamar. Tuvieron que jugar al máximo nivel y Yanilla ha demostrado, ¿no?, que no comete errores, que mueve mucho y que incomoda constantemente al contrario, ¿no? Y creo que es un poco la diferencia ahora mismo, que no está cometiendo errores y que sí, que se le han ido. Ahí está muy bien situado ahora Iñaki, es que no se mueve de ahí Santi. Ahora Iker corriendo de lado a lado, el gancho izquierda, le sigue buscando la pared. ¡Ay, el cruzado ahora de Iker! ¡Impresionante! ¿Cómo buscaba rasear con un ángulo? Muy, muy difícil. Puntito que va para Iker Espinal, que inaugura el marcador con un 1-4. Y esto es lo que tiene Iker, ¿no? Que a pesar de andar de lado a lado, cuando llega, te la pone en la otra esquina a una velocidad y a un ángulo imposible, ¿no? Es un poco la dinámica que vamos a ver. Iker le gusta este juego, no le importa ir de lado a lado porque sabe que lo haga la contra hace mucho daño. Y Santi es el que le gusta estar en el medio y mover, ¿no? Entonces, a ver quién lleva el partido a su terreno. ¡Ay, wow! Mira. Le viene entre piernas, quiere hacer un recurso, ¿no? Una frivolite, pero no consigue conectar con ella. Puntito que se lleva a Santi Yáñez. Uno más, se coloca con un 5-1, dominando el primer juego, pero el primer yoko. Quería destacar, es que él ha dado con el puño, ¿eh? Lleva dos golpes con el puño. El primero ha restado el saque con la derecha, puño, y ahora puño con la izquierda. Eso, pues bueno, vemos que es nuevo, es muy, muy latino. Otro volea, impresionante. No deja pasar una Santi. La volea aire muy, muy buena
Puntito que consigue y como decíamos, 6 en el marcador y como decía Iñaki, es que eso es muy latino, pero tiene su peligro, ¿eh? Porque ya sabes que lo dominas muy poco con el puño cerrado. Es muy difícil, es muy difícil. Aquí si la llevas a buena, perfecto, porque saca una potencia muy buena, pero si no… Sí, es muy difícil de controlar. Si es difícil de controlar con la mano abierta, imagínate con el puño, pero la verdad es que lo ha hecho muy bien. Y Santi, que está enchufadísimo, le sale todo, le está metiendo el ritmo, está llevando la iniciativa. Mira, ahora le pasa a Iker, desde el centro quiere atacar Iker, Yaniz otra vez hacia atrás, la volea de aire, la aguanta Yaniz, Iker, de nuevo Yaniz en la derecha, contrapié, el ritmo es impresionante, la volea de aire, el gancho de Iker, le busca atrás, pero la volea de Santi para colocarla. Ahora le iba muy atrás, la había pasado, pero Santi la decide, bien la dejadita. Después de un punto impresionante en el que han hecho una barbaridad de kilómetros y de esfuerzos para devolver, pelota que consigue pasar a Santi. Y ahí Iker, la dejadita para acabar, 2-6, pero es Santi quien después de este esfuerzo decide solicitar el tiempo muerto. Tantazo, tantazo, destacar los dos, el físico, esa velocidad de movimientos, esa ejecución, ese ritmo, increíble los dos, cómo se han dado caña uno al otro. Diría que Iker aquí, ha subido un poco, es como que ha despertado, ¿no? Ha llevado un poco, sí, ha subido las revoluciones, ha visto que os pavila o Santi ya había cogido otra marcha y bueno, lo que ha hecho Iker, muy bonito, ¿no? Y Santi, destacar que es que ha tenido que hacerlo todo perfecto Iker para poder hacer el tanto. O sea, un nivel defensivo y de ataque brutal. Es que no tiene sentido, es una barbaridad lo que están haciendo estos dos señores. ¿Cómo será de ritmo y de potencia y todo, que Santi con un 6-2 decide, digo, no vamos a parar porque voy a coger un poquito de aire porque esto es una locura? Y eso que va 4 arriba, que no tiene miedo a la racha o a nada. Pero es que le ha tocado correr muchísimo, pues es locura lo que acaban de hacer. Iker muy bien. Y bueno, y volver a destacar que es que con esta pelota es muy difícil jugar a la velocidad que juegan y dónde la ponen. Es que la ponen a un centímetro de la raya y a estos no se les va. Ahora Iker está muy bien situado, le lleva a Santi de lado a lado. La defensa buena para el abierto. A la volea. Esa pelota se va. Esa pelota se va. Un Iker que estaba llevando de lado a lado bien a Santi y Aniz, pero que finalmente esa zurda se le escapa por el lado de la parte izquierda de la cancha. Y ojito, porque es un 7-2 en el primer yoko. Muy favorable la ventaja de Aniz. Sí, tiene buen colchón, ¿no? Y bueno, ahora hemos visto otra vez Iker un paso adelante, ha cogido el medio, ha empezado a mover a ese ritmo y bueno, por poco se le ha ido, ¿no? Es que es normal, es que tiene que hacerlo tan bien también. Yaniz está tan enchufado que bueno, que por centímetros a veces se le va, ¿no? La zurda con potencia, Yaniz, pero muy centrada. Ahí va Iker, Santi. Iker largo, Yaniz hacia atrás, volea. El aire de los dos. Había superado a Iker, pero retrocede bien, le busca a la derecha, espinal arriba, volea de aire, también abajo, pero pelota que acaba yéndose a la parte de la lateral derecha de la cancha y un puntito más que consigue Santi, se pone con un 8-2 de una ventaja muy importante en este primer juego, en este primer yoko. Y muy bien el Navarro, ¿eh? Sí, Yaniz, bueno, está… Yaniz está… Con mucho juego, destacaría que los dos muy bien, pero el que está cometiendo fallos al final es Iker Espinal, ¿no? Yaniz no comete, no regala nada, sigue metiendo ritmo, no le importa atacar que defender, no falla. Y Iker es al final el que está terminando fallando, ¿no? En el juego le busca la altura. Madre mía, lo que acaba de meter con la izquierda. Lo que acaba de meter con la izquierda, un paralelo rectito por la línea, después… de que Iker no pudiera hacerse con él, demasiado bajita, muy rápida, un 9-2 muy claro para Santi. Un golpe impresionante desde allá arriba, Iker lo había hecho bien, la había cogido altura, era imposible pasarle y desde allá arriba cómo ha sido capaz de bajarla y… Ahí se va, ahí se equivoca, ahí, perdona Iñaki, pero le buscaba bien otra vez la altura de Iker y ahí Santi se la echa a la parte izquierda y se le va. Es humano, ¿no? Es normal que falle ese ritmo y como estaba rimando, tiene margen y quiere seguir apurando a las líneas, que es lo que le está llevando ese margen. Mira, otro puño, ahí le salió a la izquierda, ahí se va el primer juego, primer yoko al final
para Santi Yaniz, que se coloca con un 10-3. Se lleva el primero a un Iker que le vemos con cara de pocos amigos porque no le ha acabado de salir el juego. Más que no le ha acabado de salir el juego, es que Santi lo ha defendido todo mucho. Y es el que un poco el que ha llevado la iniciativa, ¿eh? Yo diría que Santi desde el primer momento le gusta llevar la iniciativa, ha metido el ritmo y en ese ritmo Iker los ha sabido adaptar, ¿no? La ha aguantado varios golpes, pero Santi creo que lo está haciendo muy bien, no ha cometido errores, mete el ritmo, la ha movido muy bien a Iker y en ningún momento le he visto cómodo a Iker, ¿no? Un par de tantos bien hechos, pero todo lo demás creo que es mérito de Santi el hecho de que no le haya salido nada a Iker. Con el puño cerrado, está Iker calentando. Sí, ¿será señal de algo? No le he visto jugar con el puño. Sí que le he visto a Santi, un recurso que bueno, poco a poco. Dos o tres ha dado, sí. Y uno que ha sido tanto. O sea, la verdad es que es difícil meterle ritmo a esta pelota porque es de goma. No es como otras que andan en el suelo, esta se para. Entonces. Bueno, estos chicos están muy fuertes, muy preparados físicamente y lanzan el brazo a tope, a máxima velocidad. Y bueno, ya si metes puño, pues sale de otra manera, ¿no? Pues al saque Santi, el navarro de Oberena, del club Oberena. Bueno, y 0-0, ¿no? A ver cómo empiezan a ver otra vez. Sí, exacto, a ver si se quita un poco, se hace el reset. Madre mía, lo que ha devuelto Santi, pero es que esa, lo que ha llegado, insiste, le tiene que hacer tres tantos. Le tiene que hacer tres tantos, porque Santi se defiende. Muy buenos los ataques de Iker, que le lleva de lado a lado y hasta el final, que consigue el puntito 1-0 para Iker Espinal. Muy bien, muy bien. Otra actitud ahora de Iker, ha entrado muy bien, pero lo que decías, ¿no? Es que ha tenido que hacerlo varias veces perfecto. Santi está muy fresco de piernas. A volea, no quieren que bote para no perder el espacio. Ahí que sigue pegando, sigue ajustando ahora muy bien Santi. El cruzado es impresionante, pero Santi se coloca bien con la derecha. A el contrapié perfecto de Iker, que consigue el 2-0 en el marcador. Sí, muy bien los dos, que bueno, buscándose las líneas y aquí, bueno. Ya hemos visto, ¿no? Santi ha llegado aquí a la derecha, no ha cruzado del todo y que se ha encontrado una pelota un poco mitad de cancha que bueno, a este nivel no se perdona nada. Imposible. Ahora, muy bien, Iker, ahora arriesgando, pero con la línea bien tomada, ¿eh? ¡Ay! El gancho será muy complicado de arriba abajo. La pica demasiado, puntito que ahora se va para un Santi que recorta distancias. 1-2. Sí, ahí yo creo que se la ha jugado, ¿no? Ese gesto técnico es muy suyo, sí que le sale. Con otra pelota es mucho más fácil, con esta es muy difícil y se lo hemos visto, ¿eh? Ojo, se lo hemos visto y que eres capaz de eso. Pero la verdad es que era un gesto técnico muy difícil, se la ha jugado y no la ha salido. 1-2, ya saque para Yaniz. Uy, pegadita a la línea. Entra de volea, le lleva atrás a Santi, ahí tiene que intentar, no, porque le da bote, la quiere llevar muy atrás, se le va la pelota, el grito de Iker, que ya sabía que se había pasado de frenada, estamos con un 2-2 y ojito, porque el inicio muy bueno de Iker es neutralizado rápidamente por Santiago Yaniz. Sí, aquí diría que, bueno, Santi sigue a su juego, le está exigiendo al máximo a Iker, Iker, pues, bueno, comete otro error no forzado, 2-2, él ha hecho los dos tantos y también los ha fallado, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué dinámica lleva este juego. Iker para Santi, 4-2 en el marcador. Y otro fallo, ¿no? Otro fallo que bueno, diríamos que es un fallo no forzado, pero es que es también mérito de Santi, de cómo mueve, de cómo juega, qué ritmo le mete y, claro, en esa velocidad de movimientos, de poco tiempo para pensar y demás, pues es normal, ¿no? Que no te salgan las jugadas y es lo que le está pasando justamente a Iker. A la volea, Santi, raseando, pelota larga ahora, volea de Iker, la derecha de Santi que va a cruzar, Iker de volea del sotamano, ahora de atrás a la derecha, pelota ajustada, la defiende Iker, el paralelo de la derecha, la levanta Iker como puede, le busca el contrapié, Iker que no consigue defenderla. Puntito para un Santi que saca el grito y se coloca con un 5-2. Y una vez más, terrible. Otro pulso que le gana, terrible, Santi, sí, cogiendo el medio, llevando la iniciativa y, y,
Y bueno, tirando líneas, ahora otra vez una paralela derecha que parecía que iba a lanzar al otro lado y paralela derecha que le ha pasado a la pelota, imposible para Iker, ¿no? Me está gustando mucho Santi, mucha chispa, mucho ritmo y sin cometer errores. Qué pocos errores ha cometido Santi. Ahí muy bien Iker cruzando, Santi que aguanta, Iker la busca para la línea. Santi sigue defendiéndose, Iker la busca larga, Santi la pega. Aguantando bien Iker, que le está moviendo ahora Santi. Ahora Santi coge la ventaja de ponerse delante. Iker, que quiere ajustar otra vez. Y no puede, está ajustando, está buscándola y no puede. 6-2 en el marcador. No sé si parecía que iba a pedir minuto Iker y al final no. Y Santi a lo suyo, Santi sigue con ritmo, otra vez Iker en esta vez la ha presionado muy bien, ha cogido el centro, pero ha aguantado Santi a nivel defensivo y en cuanto ha podido ha cogido el centro y le mueve a Iker, ¿no? Otra vez que se la juega y no le sale. Otra vez toma una demasiada ventaja, es que Santi ya es difícil de hacerle puntos, si encima te toma una ventaja de 4-5 como hasta ahora, pues... Le lleva un poco atrás, pelota altísima, la volea de Santi también se va. Ahí se ha pasado de altura y de frenada. Iker, que la lee bien, la deja pasar porque se va por la parte profunda, por la parte lateral de la cancha. Y estamos con un 3-6 en el marcador, señoras y señores, en este campeonato de España de frontball desde Ezcabarte. Impresionante la modalidad digital, la modalidad del frontball, con una proyección internacional impresionante y con un ritmo que esto es para verlo en directo, señores. Creo que ha cambiado de pelota Iker, ha sacado una que está más fría para llevar el juego un poquito más agresivo abajo, fíjate ahí, pero le veo muy atento a Santi, Cruzando todo el rato pelotas, pero es que Santi encima no es que se defiende, es que lo ha empezado a mover a Iker. Ahora Iker sí que busca el gancho de izquierda, pero la deja centrada. Santi con la derecha, arriba como puede ahora Iker, le pega a la derecha, la busca profunda. Punto, perfecto, impresionante, ahora el que acaba de conseguir Iker, pelota muy profunda. Al ángulo trasero izquierdo de la pista, wow. 4-6, se acerca Iker Espinal. Wow, la ha puesto Santi en la escuadra. Mide, sí, en la escuadra la ha puesto. Minuto de Santi, Sí, porque ve que se le viene de abajo. Además ahora Iker ha dado un paso adelante, vuelve a moverlo. Creo que esta pelota le conviene más porque el juego, digamos que lo lleva un poco más a donde le gusta a él, que es ahí al lado de la chapa, buscando golpes ganadores de dejada. Y bueno, 6-4, creo que todavía está vivo el set. Ahí ahora tiene una buena opción de acercarse y poner nervioso más a Santi. Y veamos a ver cómo salen después de este parón. De todas maneras, destacar el físico de los dos. A mí la verdad es que me impresiona qué piernas tienen. Ayer ya demostraron, bueno, con Jamar y Aldave, que también dos toros que se dieron. Aldave le dabas la mano y te cargaba el móvil. Es impresionante lo fuerte que está. Y aún así, Santi le aguantó y le ganó. Sí. Y bueno, y que fue ayer a la tarde, esa paliza que se dieron. Entonces, tengo que decir que cómo han llegado frescos al día de hoy. El gancho precioso de Iker, muy bonito técnicamente, le mueve muy bien a Santi que se defiende. Ahora la esconde para hacer la dejada, Santi llega arriba, Iker saltando con la derecha. Yanni le pone muy centrada, Iker busca el contrapié, la dejada raseando de Santi cara, coge iniciativa y ahí se le va. Pues había cogido bien, porque le había quitado un poco el moverse de la Santi a Iker, pero al final se lo lleva Espinal, que se coloca a un solo tanto, 5-6. Qué tantazo, qué nivel, qué ritmo, cómo se han metido presión uno al otro, Iker dando un paso adelante, pero Santi llega y encima le quiere incomodar y se ha revuelto bien Iker. ¡Vaya cruzada que acaba de soltar! ¡Vaya cruzada que acaba de poner! Santi Yariz, cruzada con un ángulo impresionante a la que Iker se tira con todo y no consigue levantarla. 7-5. Vaya zarpazo porque ha sido brutal. Lo había hecho bien Iker, parecía que llevaba el punto. No, para otros con llegar y ponerla ya era suficiente. No, es que este llega y la pone imposible en el otro lado y a una velocidad que es que ni Iker ha podido llegar.
Ahí que quería ir hacia adelante, el bote bajo. Ese ángulo es bueno, aunque Santi llega, la pone recta. La pelota que está dentro. Ahí el gancho entraba con todo, había metido bien el hombro, había metido bien la cadera, pero la pelota que la pica muy hacia abajo. Difícil el ángulo. Puntito para Iker, que rápidamente cambia la pelota. Es que están jugando al límite, ¿eh? Lo había hecho muy bien Santi, le había hecho una paralela larguísima. Y luego había ido ahí a rimar, que había sido un tanto brutal. Iñaki, que Iker sacando rapidísimo seguida, ¿eh? No quiere un palo nada. No quiere ya. Vaya derecha de Iker. Sacó la casta Iker ahí para meter una derecha a su lado. Impresionante. Empata el partido, 7 iguales. Y Iker, que no quiere parar ni un momento, que saca enseguida, ¿eh? Qué volea. No la hemos visto nadie. Solo él. No, yo no la había interpretado ahí, ni de lejos. ¡Ay! ¡Dos! Le pide uno. Iker, que se enfada. Cambio de pelota. Se pone 8-7. Yo desde aquí no me atrevo a decir si era 1-2, pero bueno. Ha sido muy rápido todo. Es que, la ha raseado mucho, Santi, ¿eh? La ha bajado mucho. Sí, no sé hasta qué punto se le ha caído, porque la verdad es que ha tomado unos riesgos ahí brutales. Y bueno, estamos en un momento clave del juego en el que Iker está con ganas de llevar el partido al desempate y obvio que Yannick quiere cerrar esto cuanto antes. Importantísimo el punto. Iker que le mete con fuerza. Yannick que le busca altura. Ahí que se le va por arriba. Punto que se va por arriba. Y Yannick que se coloca a un solo punto de revalidar el campeonato de España de frontball absoluto. 9-7. El jugador de Oberena con la camiseta blanca. Punto para ser campeón de España nuevamente. La cruza. Iker que le busca el ángulo cerca con la derecha. El gancho de Iker. El gancho de Iker es impresionante. Para apuntarse el 8-9 y acercarse a Santi, no se da por vencido el campeón. En Biarritz. Brutal. 8-9, madre mía. Brutal, ¿eh? Emoción y todo. Vaya gesto técnico, vaya gancho que acaba de sacar. Pero es imposible para nadie eso. Que se mete en el partido y ojo que aquí hay emoción, ¿eh? Cuidadito, que estamos por puntos para el empate o el campeonato. ¡Ay! Se le va a la lona. Señoras y señores, nos metemos con un 9 iguales. Máxima emoción en esta final del frontball Campeonato España entre Iker Espinal y Santi Yani. A ver quién no le tiembla el pulso. Pues Iker la va a tirar, ¿eh? Ahí la tira a la derecha, a la izquierda, perdón. Izquierda de Yani, a la derecha. Iker que la pone. Yannick que llega para levantarla. Iker que le cruza para que tenga que correr de lado a lado. Ahí Yannick con inteligencia la levanta. Se la sacan de encima como puede. La derecha de Iker. Para la zurda de Yannick. Iker que cruza. No se le va lo suficiente. El paralelo de Iker. De nuevo el gancho. No cruza. Yannick con la zurda. Aguantando Iker el cruzado. Yannick que la levanta. Iker la contrapie. Impresionante lo que acabamos de vivir aquí en Ezcabarte. 10-9, Iker que dice, cuidadito que nos vamos al tercero. Bueno, esto es lo que madre más o menos mía esperábamos. Y fíjate, qué último tanto del juego. Los dos a un gran nivel, una gran intensidad. Una ráfaga de tantos de pelotazos que bueno, que estaban muy bien, que querían hacerse daño uno al otro. Y bueno, al final, fíjate con qué gesto técnico ha escondido la pelota hasta última hora para cerrar el set y llevar el encuentro a un desempate de 5, que bueno, que aquí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Señoras y señores, poco más que añadir después de lo dicho por el seleccionador, por Iñaki Barbajero. Impresionante de un 10-3 en el que estaba todo muy disputado, pero todo caía hacia el lado de Santi. Nos hemos marchado un segundo set en el que los dos se han dado pero de todas colores se las han dado, para llegar a un 9-8 en el que Iker Espinal mete una jugada técnica preciosa y empata el partido y después lo termina con... Perdón, empata el set y lo termina con un gancho fantástico a la izquierda, con un ángulo que nadie puede coger y acaba por llegar el 10-9 para hacer
forzar el tercer y definitivo juego, el tercer y definitivo Yoko, en la que, como bien dice Iñaki, es a 5 puntos, y en la que, si ya de normal esto es rápido, veloz, trepidante y con una intensidad grandísima, pues imagínense en 5 tantos. Aquí, como te despistes, se ha acabado el juego. No, los espectadores estamos encantados, ¿no? Que vaya esto al desempate. Pues sí, sí, por supuesto. Desde luego, a 5 ahora ya no hay margen de error. Ahora el que sepa gestionar mejor en una final, en un desempate, el físico, aquí todos los factores son importantes. El que sepa gestionarlo mejor es el que se llevará, ¿no? Yo destacaría que Espinal ha ido de menos a más. En el juego a Santi no lo diría que ha ido a menos, y mucho menos, sino que, bueno, Iker en el primer juego no ha sabido contrarrestar lo de Santi, lo que sí en el segundo ha subido el nivel, ha estado, bueno, igualadísimo hasta el final, y veamos pues ahora en el desempate quién sabe gestionar mejor eso. En la chapa salió Urdi, azul, y así que el saque es para Santi Yaniz. Allá va Iker, restando con la derecha. Pegando Santi, que quiere ocupar el espacio. Rápidamente lo saca de ahí Iker. Ahora Santi, el que le puede pegar, el honor abre lo suficiente. La derecha muy angulada de un Iker que aguanta. Otro ángulo impresionante. Bueno. Santi que llega, pero la levanta demasiado. Vaya dos ángulos, acaba de meter Iker Espinal. Señoras y señores, el arquitecto sacó la escuadra y el cartabón para meter un ángulo impresionante y llevarse el primer puesto, el primer punto de este tercer juego. 1-0 para Iker Espinal. El de Duarte. Bueno, vaya gesto técnico que acaba de sacar, ¿no? Porque Santi lo había hecho bien, le había puesto una paralela larga. Y llega, pero claro. Llega, pero es que con esa muñeca te la ponen en el otro lado. Es que pocos pueden hacer eso, ¿eh? Mira otro, mira otro. Vaya sotamano que acaba de sacar el jugador de rojo, el jugador de Gorri, Iker Espinal. De nuevo al ataque, busca el lado derecho de la pista. 2-0 en el marcador. Y es que Iker es diestro, pero es que en esa izquierda tiene magia, ¿eh? Y creo que en estos dos golpes los acaba de mostrar, ¿no? Que lo que le faltó al principio. Ahí sacó puño, ¿eh? Sí. Santi está sacando puño. Está sacando puño ahora. Quiere igual sacarle de ahí. Ahora a la derecha. Iker que la mantiene en el recto. El ángulo muy bueno. Iker la levanta, pero se le va fuera. Muy bien, Yaniz aguantando. Sacó un ángulo a la derecha al que Iker sí que llega, pero no consigue ponerla adentro. Por tanto, 1-2 en el marcador. Y muy bien Santi, ¿eh? Muy bien Yaniz, porque sabe que no puede dejar la iniciativa a Iker. Lo tiene que mover él, porque si no es capaz de hacer esos golpes ganadores. Le tiene que hacer correr, le tiene que sacar fuera del sitio. Y es lo que justo ahora mismo acaba de conseguir, ¿no? Agresivo, llevar el juego a su terreno y ser él el que manda. Otro puño que ha sacado ahí. Ahora sí que el que la ha sacado. Míralo, está jugando ahí. Aguantando bien, la pelota que va muy recta, sin ángulo. Iker. Nadie quiere ceder, ¿eh? Nadie cede, el espacio se le va. Bueno, se le va la pelota al lateral izquierdo. Santi que no lo tiene tan claro. 3-1 en el marcador, ventaja ahora de 2 para Iker Espinal, que se coloca con ventaja en este tercer juego. Esta final del Campeonato de España de Frontball desde Ezcabarte a través del YouTube de la Federación Española de Pelota. Ya saben, entran en YouTube, buscan en los directos @fpelota1940 y les llevamos el deporte más bonito del mundo a sus casas. Minuto que pide Santi Yaniz, porque en este tercero, como hemos avisado ya, se va todo demasiado rápido y a veces hay que pararse a pensar. Sí, no hay margen ya, ¿eh? Es un 3-1, esto es a 5. Fíjate qué ráfaga de golpes que han mandado los dos al aire, sacando puños y todo, un ritmo increíble, una velocidad terrible. Y bueno, ahí se le fue a Santi por poco, entiendo, para cuando se quejaba. Y bueno, un partido que bueno, Iker ha aprovechado esa inercia que llevaba, ¿no?, del segundo juego. Viene aquí el desempate. Son 2 tantos, no es nada, pero bueno, ya es algo, un pequeño colchón que tienes cuando es solo a 5, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha hecho bien Santi en parar, un poco enfriar, porque, bueno, ya no hay margen más para fallar y enfriar un poco esto y meterse otra vez en el partido y acercarse a Iker. Dicho queda, el minuto que termina, Iker con la pelota ya de ese foam duro, de esa goma, para sacar. Ahí va la zurda de Iker. Sacando largo, qué bien. Muy ajustada Santi, que vuelve corriendo como una gala.
Ahí el tío de cuerpo pasado, pero lo pone dentro. Iker con la derecha le quiere angular bien para hacerle recular. Que entra con todo para meter. La aguanta bien Yanis. De la derecha de Iker. Yanis de lado a lado defendiendo. Iker que la devuelve. La pelota se va. Bien aguantado ahora por parte de Santi. Los ataques de un Iker que al final acaba por lanzarla demasiado escorada. Pero un juego bastante más alto y más largo. Iñaki, pero que al final, bueno, se lleva Santi. 2-3 en el marcador. Muy bien. Busca ahora pelotas más altas, ¿eh? Muy bien, porque la verdad es que Iker lo había hecho muy bien. Estaba metiendo ritmo, estaba jugando de lado a lado, muy cerca. Y Santi ya no solo llega, sino es que, bueno, es que está en nivel o no lo podía dejar a buena. Entonces, lo que ha hecho es casi prácticamente un globo que Iker, pues, no ha podido poner a buena, ¿no? Muy bien Santi en defensa, que fíjate, se mete otra vez en el partido. Sota mano con la zurda, la derecha de Iker. Le quiere obligar a irse de ahí. Iker que pega con la zurda. Yanis que le mantiene atrás. La volea de Iker está dentro. Yanis la pone como puede con la zurda. Derecha de Iker. De bote volea. Ahora la escora bien Santi. Que le mete la mano la zurda. No consigue ponerla buena. Cambio de pelota y ventaja 4-2. Señoras y señores, esto vale por un campeonato de España de Frontball. Bueno, y a ver cómo gestionan los dos. Mira, pues se quiere ir hacia adelante Santi. La visto. Parece que la ha visto. Le mata, le aguanta Santi. Al paralelo abierto. Santi sigue aguantando. Le cruza mucho Iker. Santi defiende. Pelota que taca la chapa. Iker Espinal se proclama campeón de España absoluto de Frontball. ¡Qué espectacular el partido! ¡Qué partidazo, qué partidazo! Enhorabuena a los dos. Bueno, ¿qué más podemos pedir, no? Aquí, al desempate, los dos han sacado su mejor versión y creo que en el último desempate, al final, ha sido Iker. El aplauso agradeciendo del público, sí. Porque es que entiende la gente el esfuerzo que han realizado. Se han metido una paliza, llevan un fin de semana que bueno, que han demostrado que están muy bien preparados. Por detalles, pues al final se lo ha llevado Iker, que creo que bueno, con merecimiento. La verdad es que Yanis ha hecho un partidazo. Esto es lo que tiene el juego de set, ¿no? Que puedes, el primero no hacer tu juego, pero en el segundo meterte y en el tercero rematar, ¿no? Y es un poco lo que ha hecho Iker, el justo vencedor, pero bueno, Yanis entiendo que esté un poco molesto con, bueno, penado más que nada, ¿no? Porque en el primer juego sí, fue claro, totalmente superior, en el segundo por un tanto. Fíjate, tenía el partido y bueno, el tercero no ha podido hacer más. Perfecto, pues vamos a ver si podemos hablar con Iker enseguida. Bueno, el nuevo campeón de España de Frontball absoluto. Señoras y señores, es que me da la risa, es que esto, y que esto no es normal. Pero qué dos toros, les decía yo aquí. En San Fermín chiquitos también sacan encierros aquí y sacan los toros, ¿o qué? Señoras y señores, campeón de España absoluto de Frontball, Iker Espinal, muchísimas felicidades, Orinac. Muchas gracias. Oye, te estaba diciendo yo que, joder, qué manera de correr, qué manera de luchar. Vamos al tercero en un 9 iguales. Y comentábamos que me decías, bueno, no me salía todo lo que yo quería, no hacía todo lo que yo quería. Pero bueno, después del primero, que sí que es verdad que muy luchado, pero siempre caían a la hormiguita, ¿no? A un Santi que iba currando y que iba currando y que ibas apuntando cositas. Después sí que en el segundo hemos visto agresivo 100%. Y a partir de ahí sí que lo has llevado bastante por donde tú has querido. Había fallos, normal, con el ritmo que lleváis, pero yo creo que un segundo y un tercer set fantástico de parte tuya. Sí, el primer yoko a Santiago una barbaridad, no me ha dejado hacer nada, le ha salido todo, me tenía donde él quería y yo un poco desesperado, queriendo hacer de donde no tenía que hacer, un poco desesperado. Levantaba mucho la pelota, queriendo alargar los tantos, pero bueno, no estaba jugando a mi juego, entonces bueno, el primer yoko me ha ganado fácil, pero bueno, esto es muy largo, tienes un segundo que es otro partido. Y he cambiado un poco, he jugado un poco más agresivo, he cambiado la pelota un poco más baja. Sí, porque al principio he sacado también la baja, pero estando frío tienes que darle más y no va tanto. Pero bueno, luego ya en el segundo yoko ya ponía un poco donde quería, jugaba mi juego. Creo que a Santi le ha incomodado un poco, ha seguido trayendo todo. Al final nos conocemos tanto que es que
ya sabe, ya casi está en mi cabeza, ya sabe dónde voy a tirar. Y yo a él también un poco, pero bueno, está en una forma terrible. Sé lo que juega, sé lo que juego yo también, entonces bueno. Ha salido un cara o cruz y me ha salido a mi favor y luego, bueno, pues en un desempate pues he dicho voy a seguir a lo mío, me la he jugado, me ha salido y así he ganado, pero no sé ni cómo. Llevamos una inercia, una dinámica muy positiva, llegados al tercero lo ideal era no cambiar nada, seguir con esos ángulos que, ya te digo, después del segundo los ángulos tuyos eran cerradísimos y muy bajos, muy difícil para Santi, que sí que llegaba, sabemos que llega, pero no la devolvía buena. Entonces, luego ya el tercero ya estás cansado y cinco sabemos que en cuatro jugadas te... No puedes cambiar, tienes que jugar agresivo, no puedes arrugarte. Y bueno, le veía a Santi que jugaba un poco por arriba, no se la jugaba tanto como al principio y eso me ha dado confianza para yo echar. Y bueno, pues me ha salido contento y tío, no puedo. Impresionante, de verdad. Y además, muy importante, me da a mí la sensación que tú, al verte que el tercero empezabas tú puntuando, era como decir, es esto, me ratifico que lo tengo que hacer. Confío mucho en mi juego, en mi cabeza, pues aunque pierda el primero sé que hay un segundo, que si ganas ese hay una tercera oportunidad y nunca hay que salirse. Es los yokos cuando vas por encima, muchas veces igual te cuesta un poco seguir el ritmo, pero cuando vas de abajo te da la cosa de que dices, bueno, pues si he perdido el primero me ha ganado 10-2 y luego en el segundo dices, bueno, seguramente, ahora no sé, pero habré ganado con haciendo menos tantos que él, pero bueno, al final esto es lo que cuenta, es ganar el tercero, he ganado y muy contento. Perfecto, pues yo como siempre felicitaros, Soriana, que muchísimas felicidades por el Campeonato de España, que además viene después de, además de conoceros tanto allí en Biarritz, que hicisteis un campeonato impresionante, y nada más, yo como siempre contentísimo, porque me parece que las finales, así siempre lo digo, van a crear difusión, van a hacer que los niños y las niñas estén ahí contentos y que esta modalidad del frontball vaya a más, que es un proyecto muy bonito. Felicitarte por el Campeonato de España y por favor, ya que estamos aquí, dedícalo, acuérdate de la familia, de quien quieras. Bueno, pues a la mamá, a mi hermana, a mi chica, que están todos los días ahí apoyándome, son las que me cuidan muy bien, así que para ellas. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y nos vamos con la entrega de trofeos porque seguimos en directo aquí desde Azcabarte. Felicidades, Iker. Bueno, vamos a hacer la entrega de trofeos aquí en directo. Aprovechamos también para poner el micro del frontón de aquí del Polideportivo Municipal de Azcabarte y empezamos. Bueno, familia, vamos a empezar con la entrega de trofeos de este Campeonato de España de Frontball, tanto en categoría sub-21 como en categoría absoluta. Vamos a hacer el mismo orden que las finales, por tanto empezamos con la categoría sub-21 femenina, la segunda clasificada y por tanto subcampeona, nada más y nada menos que Irati Salinas. Hacen entrega de las medallas y los trofeos el presidente de la Federación Navarra, don Javier Conde, y el vicepresidente honorífico, Baldomero Peralta. Felicidades, Irati.
Vamos ya con la campeona de España, que nada más y nada menos que Sani Mendiburu. Entrega don Baldomero Peralta la medalla de campeona de España para Ane. Y ahí tenemos a las dos. Muchísimas felicidades, chicas. Perfecto, pues seguimos. Vamos a pasar a la categoría masculina también en sub-21. Los jugadores que han estado en esta final. El subcampeón de España es Víctor León. Entrega la medalla Baldomero Peralta. Ahí le tenemos a Víctor, felicidades. Y pasamos a hacer la entrega del campeón de España sub-21, que es Asier Arribas. Ya tenemos a Javier Conde para hacer la entrega. Enhorabuena a esa delegación catalana con esa final. Pasamos a la categoría absoluta, señoras y señores. Empezamos por la categoría femenina, en una final preciosa que hemos vivido aquí en Ezcabarte. La subcampeón de España es Cristina Sáez. Su campeonato para la riojana. Y la campeona de España desde Guipúzcoa, Miriam Arrillaga. Muchísimas felicidades, chicas. Nos queda por entregar la categoría masculina absoluta en esta final impresionante al tercer juego que nos han regalado nuestros mundialistas, nuestros campeones mundiales. El subcampeón de España es nada más y nada menos que Santi Yani. Felicidades a Santi, luchador hasta el final, puro corazón. Y el campeón de España, señoras y señores, es el jugador de Huarte, Iker Espinal. Felicidades a todos, aprovechamos para hacer la foto de familia, la foto del grupo, todos y todas para adentro. Muchísimas gracias a la gente aquí en el pabellón, en el polideportivo municipal de Ezcabarte. Y aprovecho también para despedirnos de la gente de casa. Ya sabéis que la difusión del FEPELOTA Technical Team no para. Seguimos llevando el deporte más bonito del mundo a vuestras casas en el YouTube. Solo tenéis que entrar en YouTube, buscar en el directo @FEPELOTA1940 y nosotros seguiremos haciendo difusión y promoción de todas las modalidades de nuestro deporte. Aprovecho para agradecer a Iñaki
a nuestro seleccionador que ha estado conmigo, que me ha estado enseñando ahí de todo y para una enseñanza más que me llevo para casa. Iñaki, muchísimas felicidades, gracias por estar a mi lado. Nada, ha sido un placer y bueno, la enseñanza que nos han dado sobre todo los jugadores y jugadoras, ¿no? Que bueno, han demostrado que un gran nivel, que hay futuro, hay presente y la verdad es que yo me voy muy contento con lo que he visto y enhorabuena a todos. Muchísimas gracias, Iñaki, un placer estar contigo a tu lado y nosotros seguiremos dentro de poco, nos tendrán de nuevo de vuelta en esta difusión a través del YouTube, la Federación Española de Pelota. ¡Que viva la pelota! Muchas gracias por estar a nuestro lado.